es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después de reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se envió el misterio de la séptima trompeta. Israel.
Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta. Pascua hasta fiesta.
de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11 es nuestra realidad, conociendo nuestro día y nuestro mensaje.
abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, de Israel eran el peso que te ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va, en el tiempo de la fiesta de creación, que se ve. El misterio
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio en esta tarde un nuevo compañerismo más y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en esta tarde nos guíe a través de su palabra y que su palabra se indique en cada uno de vuestros corazones. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos encomendamos a ti, Señor, en esta última hora, Padre amado. Tú nos has permitido entrar en la cena, Señor, a través de tu palabra, Señor. En estos últimos tiempos, tú nos has enviado, Señor, un mensajero profeta gentil para revelar todos los misterios, oh Señor. Y ese es el privilegio grande que tú nos has dado, Señor. El habernos sacado de Babilonia, Señor. El habernos sacado, Señor, de ese mundo contaminado, Padre amado. Nuestro profeta mensajero se fue, pero ha quedado este glorioso alimento espiritual para vuestras almas y queremos posesionar en esa palabra, Señor, para cumplir tu propósito y tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio y esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que nos ayudes para entrar rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inarefrit, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1963. En español es no tengas miedo o no temáis. Vamos a continuar en los párrafos 31. Dice, estoy esperando el tiempo cuando nos reunamos en donde nunca nos tendremos que decir adiós. Allá del otro lado. Y algunos de mis preciosos viejos amigos y compañeros de casa, yo los encontraré en uno de esos grandes senderos de casa en algún lugar donde nunca terminarán. Yo los estaré buscando a lo largo de todo ese camino. Si es que no los vuelvo a ver antes de ser llevados. ¿Y cómo han de haber agitado sus manos? Y ellos remaban un poco y luego volvían a saludarlos y finalmente a medida que el mar se calmaba, mientras el sol se ocultaba, la pequeña barca se abría paso con el poder de los remos. Y ellos daban otras brazadas y luego agitaban sus manos y decían adiós. Y luego alguien reconocía a uno de ellos y les comenzaba a saludar y a decir adiós. Y de esa manera debió haber sido mientras la barca se movía por las aguas. Y finalmente, el último adiós fue dicho, tan lejos como podían escuchar. Y debió haber quedado un largo silencio. Nadie decía nada, porque tenían que empujar un poco más la barca. Y ellos como que entraban en el ritmo mientras remaban juntos la barca, porque de no ser así se hubieran torcido. Así que iban remando con ritmo y tal vez se cansaron mucho. Párrafo 32. Y debió haber sido el joven Juan que fue el primero en rendirse y quería agarrar aliento, como decimos. Él todavía era joven y tierno. Y él no era tan fuerte como esos pescadores musculosos lo habían sido en el mar y en las tormentas al jalar esas barcas. Y él debió haber sido el primero en cansarse. Así que pudo haber dicho, hermanos, descansemos por un momento. Y cuando paró y se peinó el cabello negro hacia atrás fuera de los ojos y la pequeña barca iba en el agua con el grupo empuje, avanzando. Puede escucharlo comenzar diciendo, me siento con ganas de testificar. A mí me gusta eso. Me gusta un buen culto de testimonios cuando uno tiene algo de qué testificar. Ahora, si usted no tiene nada, solamente se parará y dirá la misma cosa que dijo la noche anterior o el año pasado y se pone tedioso. Pero cuando usted tiene un testimonio fresco que simplemente ya no puede retener, el Señor ha hecho algo por usted. Y sencillamente tiene que decirlo. A mí me gusta eso. 33. Nosotros solíamos llamarle allá en casa testimonio de palomita de maíz. Ahora, ¿cuántos saben lo que son las palomitas de maíz?
Yo les quiero decir lo que hacen. Ustedes toman un pequeño grano amarillo y lo colocan en una estufa caliente y salta muy alto en el aire a un amarillo. Después se pone blanco y baja con el doble de su tamaño y la mitad de liviano, pesando la mitad, mejor dicho, de lo que estaba. Es un testimonio. Ven, eso es lo que hace un testimonio. Un poquito amarillo, temeroso de hacer algo. Y después, de repente, el poder y el fuego del Espíritu Santo lo golpea a uno y se pone todo blanco de lo amarillo. Y usted se siente tan liviano que simplemente, vea, usted ya no está más anclado en la tierra. Así que a mí me gusta el testimonio de la palomita de maíz. Párrafo 34. Debió haber sido el pequeño Juan que quiso dar uno. Él se levantó en la barca y dijo, bueno, yo quiero ser el primero en testificar y decir esto mientras estamos descansando. Me siento completamente satisfecho y seguro, mis hermanos. Este día quedó establecido en mi mente que no estamos siguiendo algún tipo de fanático, como el resto del mundo quiere hacernos creer. Nosotros estamos siguiendo a aquel del cual se habló en la escritura. Eso quedó concluido el día de hoy. Yo quiero dar mi testimonio. Yo nací y fui criado junto al Jordán. Puedo recordar hace muchos años cuando vivíamos a la orilla del Jordán, cerca del vado donde Israel cruzó con un poderoso guerrero, Josué. Él tomó el arca del pacto y el Espíritu Santo abrió el mar, el Jordán, y ellos cruzaron al otro lado. Toda nuestra gente en tierra seca cuando nosotros llegamos a esta tierra. Recuerdo que en el tiempo de primavera, cómo acostumbraba salir y recoger pequeñas flores por toda a la orilla del Jordán. Y por la tarde escuchaba a mi mamá llamarme y decir, ahora ven acá, Juan, y tú debes irte a la cama. Tú tienes que tomar la siesta. Los niños pequeños deben tomar una pequeña siesta en la tarde. Y ella se sentaba en el porche de enfrente y me arrullaba en sus brazos. Y yo puedo ver su lindo rostro aún y sus grandes ojos judíos café mirándome. Y ella me contaba historias bíblicas. 35. Y ustedes saben, es una pena que nuestras madres no puedan mantenerse fuera de las cantinas lo suficiente el día de hoy y fuera de lugares donde no deberían de estar y arrullar a los hijos otra vez y contarles historias bíblicas. Ese es el problema de nuestra nación el día de hoy. Ellos cualquiera, casi todos, cualquier niño en la calle le puede decir más a usted sobre David Crockett de lo que pudieran decirle sobre Jesucristo. Eso es correcto. ¿Y cómo es que el mundo comercial le da un auge a eso? Y, oh, qué cosa, instruye al niño en su carrera, es verdad. 36. Ahora, y ella dijo, solía contarme historias. Y una de las historias principales que más me gustaba era, aparte del niño pequeño que el gran profeta Elías resucitó de entre los muertos. Me gustaba mucho esa historia. Y me pregunto, ¿qué tipo de hombre debió haber sido Elías? Y ella me decía, ¿sabes algo, Juan? El mismo gran Elías y Eliseo, ambos caminaron por esa misma calle, brazo a brazo, yendo hacia el río. Solo piénselo, no hace mucho que ellos hicieron eso. Esos dos grandes profetas caminaron hacia el río y el río se abrió. Pasaron a Jericó. Miren. Pero la historia principal que siempre se quedó conmigo, que ella me contó, yo quería que me lo contara todos los días, de cómo fue que Dios liberó a nuestro pueblo de él. Servidumbre en Egipto donde ellos fueron esclavos y los trajo al desierto y los mantuvo allá por 40 años y los alimentó desde el cielo. Pues ella me contó que cada noche que ellos salían por la mañana, después que Israel se acostaba y que dormía, igual como ella se estaba alistando para llevarme a la cama. ¿Saben qué? Me decía que Jehová Dios bajaba y a la siguiente mañana había pan distribuido por todo el suelo. Eso les duraba para todo el día. Párrafo 37. Yo solía decirme a mi mamá, mamá, ¿tiene Dios un coro especial de ángeles allá arriba? Que trabaja de noche y tienen un montón de hornos por todos los cielos. Y él dice,
Ahora, dicen prisa, estos hijos tienen hambre y horneen todo este pan. Luego otro grupo de ángeles lo baja y lo distribuye por todo el suelo. Ella volteaba a verme y decía, no, querido Juan, tú solo eres un niño pequeño, ¿no entiendes? Nuestro gran Jehová es el Creador. Él no tiene que tener ángeles especiales horneando pan. Él no necesita hornos en el cielo. Él solamente habla la palabra y el pan cae por todo el suelo. Él es el Creador. Y yo no podía entender cómo sucedía. Pero la historia siempre se quedó conmigo, de alguna manera. Párrafo 38. Y yo observé a nuestro Señor en muchos casos sanando a los enfermos y así sucesivamente. Pero hoy, hermanos, cuando lo vi a él tomar esos cinco panecillos y esos dos peces que traía de almuerzo aquel niño pequeño que se había salido de la escuela sin permiso, cuando lo vi a él tomar esos y decir, hacer que la gente se recueste en grupos de 50. Tan pronto como yo senté a mis 50, senté a mis 50, yo me subí a la roca y observé para ver lo que él iba a hacer. Y cuando él tomó ese pedazo, ese pan entero, y lo partió por la mitad, y lo repartió en el plato, y para cuando él volvió a meter la mano, allí estaba otra mitad de pan partido, pan horneado. Ahora hay una conexión entre él y Jehová, porque él estaba creando ese pan y él pone ese pececillo justo enfrente de mí. Nadie más podía hacer eso más que Jehová. Y ese es el mismo Dios del cual mi madre me contó, que allá atrás en el desierto fue quien trajo el pan, creándolo del cielo. Nosotros con nuestros propios ojos lo vimos hoy a él crear pan delante de nosotros. Párrafo 39. Se han puesto a pensar que todo, ¿qué tipo de átomo tuvo él que liberar? ¿De dónde vino la harina? No solamente harina, pero ya estaba horneada en una barra de pan lista para comer. Él tenía pescados. Él primeramente hizo crecer el pescado, pero ahora él parte el pescado en dos y otro pescado podía crecer a partir de allí. Pero este pescado que salió de allí estaba ya cocinado y horneado y crecido también. ¿Qué fue lo que él hizo? Oh, él es Dios. Solamente lo habló, eso fue todo lo que él tenía que hacer. Él es un, ahora, el pequeño niño, el poco almuerzo que tenía no era mucho en sus manos, pero cuando él permitió que lo que tenía se fuera a las manos de Jesús, alimentó a miles. Y quizás la poquita fe, usted dice, bueno, ¿cómo desearía tener mucha fe? Pero la poquita fe que usted tenga, usted ha tenido suficiente fe como para venir a la iglesia. Y entonces, si usted tiene tanta fe así, ¿por qué no se la pasa a las manos de Jesús? Y eso alimentará a miles si usted no hay demasiado en las manos de usted. Pero una vez en sus manos, entonces dará milagros y pueden dejar que, esa fe llegue a sus manos. Para sus 40. Noten, y Juan estaba todo emocionado. Puede escuchar a Andrés y decir, espera un momento, hijo, no mesa la barca de esa manera. Tómate tu tiempo, no te emociones tanto de esto. Ustedes saben, después de todo, estamos aquí en el mar. Bueno, simplemente entusiasma tanto en mi corazón. Dije, y deben saber que Dios se ha regalado a sí mismo ante nosotros, un hombre al cual podemos tocar. Él es con razón, el profeta dijo que él sería el Emanuel, que Dios sería representado aquí en él. Y lo vemos a él haciendo las mismas obras que el Padre hizo. En razón, él le podía decir a aquellos fariseos, si yo, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Quién puede acusarme si todo lo que la Biblia dice que yo haría, si acaso no lo he hecho? Amén. Amén. Llamados hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo lo bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Final Retreat, predicado en
Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 7 de junio del año 1963. En español, el mensaje titula No temáis, no tengas miedo. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. No temáis, no temáis. Párrafo 41. Ustedes saben, pecado es incredulidad. Ustedes saben, ¿sabían ustedes que mentir no es pecado? Cometiendo adulterio, eso no es pecado. El beber whisky, fumando cigarrillo, maldecir, usando el nombre del Señor, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Ustedes hacen eso porque no son creyentes. Solamente hay un pecado. Yo dije eso una vez en una iglesia metodista y una hermana anciana se paró allí y ustedes saben, con su cuello levantado, ella dijo, Reverendo Branham, tenga bien decirme, ¿qué es pecado? Le dije, incredulidad. Eso es correcto. Usted hace eso porque es un incrédulo. Si usted hace eso, todavía es un incrédulo. Eso es correcto. Solo hay dos cosas. O es usted un creyente o no es un creyente. Entonces, la Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven? Por lo tanto, pecado es la única cosa que es un atributo de la incredulidad. 42. Y Jesús dijo, ¿quién puede acusarme de incredulidad? Y si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras y aún así no podéis creerme, creed por las obras que yo hago. Así que, como pueden ver aquí, él estaba haciendo la misma cosa que Dios hizo. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, si la vida de Jesucristo está en la iglesia, entonces seguramente que la iglesia hará la misma cosa que él hizo, porque la misma vida está en ella. Si tenemos aquí un árbol de durazno y yo le saco toda la vida de durazno y le pongo la vida de un manzano, ¿qué tipo de fruto producirá? Manzanas. Eso es el tipo de vida que está en él. Bueno, entonces, si la vida que estuvo en Cristo está en nosotros, producirá los frutos que él llevó. Tiene que hacerlo. 43. ¿Y en qué? ¿En qué enredo se ha metido la gente el día de hoy? ¿Se piensa que el cristianismo es una de las cosas más fáciles? Todo lo que hacen es poner sus nombres en el libro y tienen a alguien que los rocía o alguna otra cosa y le dan el ministro la diestra de compañerismo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Salgan afuera. Eso no es cristianismo. Cristianismo es negarse a sí mismo. Toma tu cruz diariamente, síguelo a él. Morir a las cosas del mundo, cuando toda condenación se ha ido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo entra uno en él? ¿Uniéndose? No. ¿Estrechando la mano? No. ¿Por medio de una unión? ¿Por medio de educación? Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo.
por el bautismo del Espíritu Santo estamos en Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Amén. Eso haría a cualquier gritar. El estar allí, de todas maneras, esa es la mejor parte. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta aquí que el siguiente en levantarse para testificar debió haber sido Pedro. Puedo escucharlo decir, ¿puedo ser el siguiente en dar mi testimonio? 44. Ustedes saben, cuando tienen algo de qué testificar, sencillamente casi tienen que pedir permiso porque hay algo sucediendo. Y este culto de testimonio estaba avanzado. La vieja barca se mecía y esos hermanos solo golpeaban con sus pies. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Del año 630607, párrafo. Párrafo 45. Párrafo 45. Y él se mostró a sí mismo de nuevo cuando tenía 30 años, porque su misión era el introducir el Mesías, al Mesías. Y el Mesías iba a tener una señal. Y él tenía que conocer cuál era esa señal. Si él bajaba allá y hubiera obtenido una inyección de algo de esto denominacional, pues alguien, algún gran obispo le hubiera dicho, o el sumo sacerdote le hubiera dicho. Ahora, fíjate bien, Juan, sabemos que tú eres el que ha de introducir al Mesías, tal como fue dicho por el ángel, y tú has de introducirlo. No pienses que el hermano fulano de tal que está aquí cumple exactamente con el boleto. Él quizás hubiera cedido, pero vean, él se separó a sí mismo de todo para él solamente escuchar y conocer lo que Dios decía al respecto. Y creo que esa fue una muy buena lección para nosotros esta noche. Si nos separamos nosotros mismos de todos estos dogmas hechos por el hombre y creemos cosas y miramos en la Biblia y vemos lo que Dios dijo al respecto, él debería de saber que eso que es lo correcto, es su palabra,
su libro. Ese es el motivo por el cual me gusta el Evangelio completo. No la mitad, sino todo el Evangelio completo. Párrafo 46 ahora. Y luego él dijo, y de repente ustedes saben que venía Andrés corriendo y diciendo que este predicador dijo que había visto la señal del Mesías sobre un hombre. Era una luz, como una paloma descendiendo. Y el predicador la vio, y había muchos parados allí, y nadie más la vio, excepto el predicador. Así que me costaba creer eso. Yo no escucho todo, yo escucho todo tipo de cosas, así que simplemente me olvidé de eso. Ustedes saben. Y una noche él vino a mí y dijo, deberías ir solamente escucharlo a él una vez. Él va a estar aquí en la costa en la mañana. Y tú deberías ir para allá. Bueno, yo pensé, pobre Andrés, él y yo hemos empujado esta barca por mucho tiempo. Y yo me acordaba que un día había tenido una plática con mi papá y él era un buen viejo fariseo. Él simplemente vivía en esa iglesia. Era un pilar allí y su cabello gris. Una noche después de pescar, párrafo 47, nosotros éramos pobres, teníamos que vivir tan escasos como podíamos. Y muchas veces cuando mi mamá y mi papá estaban aún con vida, ellos solían juntarnos a todos durante la mañana, antes de salir y echar nuestras redes al agua. Entonces nosotros teníamos deudas y teníamos que tener pescado y nosotros orábamos a Jehová para que llenara ese día nuestras redes. Y como papá se alegraba cuando sacábamos una gran carga de pescado y nos íbamos al banco y salíamos del banco y nos sentábamos y le dábamos gracias a Dios por darnos el pescado para ese día. ¿Cómo ahora podíamos pagar nuestras deudas si teníamos algo para comer por la noche? Y esperábamos con expectativa la siguiente mañana. Y una noche después de que terminamos de dar gracias a Dios, yo me acuerdo que papá se sentó a un lado de la barandilla de la barca y él me llamó y dijo, Simón, tú sabes, yo he anhelado toda mi vida el vivir para ver el día cuando pueda ver al Mesías y se nos ha sido prometido por muchos años. Toda nuestra gente lo ha esperado. Moisés nos dijo que él vendría. Todos los profetas hablaron de él. Pero Simón, hijo, no hemos tenido un profeta entre nosotros por cientos de años. Y la iglesia se ha vuelto fría en una condición formal, pero yo creo que el tiempo está muy cerca. Si puedes ver mi cabello canoso, yo no creo que estaré viejo para verlo. Ya estoy viejo. Párrafo 48. Pero Simón, antes que el Mesías venga, Satanás mandará muchas cosas falsas. Primeramente, y habrá Mesías falsos que vendrán. Pero quiero que siempre recuerdes, Simón, nunca vayas a dejar esta escritura. Se le dijo a nuestra gente en esta Biblia que la palabra del Señor viene al profeta, solamente al profeta. Y entonces, antes que nada, este profeta tiene que ser vindicado por Dios. Él tiene que hablar la palabra. Y la palabra tiene que llegar a acontecer vez tras vez. Ellos nacen profetas. No son solo alguien al que cualquier persona le impuso las manos y los hizo profeta. Ellos nacen así. Hay un don de profecía que viene, pero un profeta nace profeta. Jeremías lo fue. Pues Dios dijo, antes que tú te formases en el vientre, te di por profeta a las naciones. Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, Isaías dijo, él es la voz de uno que clama en el desierto. Jesucristo fue el Hijo de Dios antes de la fundación del mundo. Él fue la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Ciertamente, Dios coloca estas cosas. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, todas estas cosas Dios puso en la iglesia. Hay 9 dones diferentes que operan en la iglesia, pero estos son oficios que van en la iglesia. Párrafo 49. Y ustedes saben, él me dijo,
Dijo: Hijo, nosotros hemos seguido a Moisés y su ley. Ahora Moisés nos dijo que este Mesías, cuando él venga, será un profeta. Así que yo solamente pensé en ir allá y ver quién era este hombre joven que estaba causando tal conmoción allá. Y dijo: La gente está siendo sanada por él, así que creo que iré allá. Y un día, cuando teníamos la que habíamos lavado todas las redes y nos sentamos en la ribera, él llegó allí a predicar. Y tomé un pedazo de leño y me senté sobre un pedazo de madera flotante allá en la ribera. Y cuando él comenzó a hablar, yo supe que había algo diferente en este hombre, porque él hablaba como un hombre que sabía de lo que estaba hablando. Y cuando me acerqué a él, me miró directamente a la cara y dijo: Tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Él dijo: Eso fue suficiente para mí. No solamente probó ser el profeta, él me conocía aún antes de haberme visto. Él me conocía. Él también conocía a ese anciano piadoso que era mi padre, que me había dicho que esa sería la señal del Mesías. Eso lo concluyó para mí. Oh, vaya, ¿cómo fue que él se sentaba poniendo todo emocionado también? Párrafo 50 y 50. Y debió haber sido Felipe el que saltó en ese momento y dijo: Permítanme testificar, esperen un minuto. Permítanme a mí, déjenme decir algo, dijo. Ahora, hermano Natanael, no te sonrojes. Él dijo: Yo estaba parado allí en ese momento, hermano, si es que todos ustedes se acuerdan, y yo vi cuando se llevó a cabo eso, y yo supe que eso era que era la señal del Mesías. Y ustedes saben, no había pasado mucho tiempo desde que Felipe y yo allá habíamos estado estudiando eso en la escritura, así que yo corrí dándole la vuelta a la montaña como a 15 millas, 24 kilómetros, y le conté, encontré a Felipe debajo de un árbol orando, y yo dije: Felipe, ven a ver a quién hemos encontrado, el Mesías, y aquel de cual habló Moisés, de Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Sí, me acuerdo, claro que sí. Tú dijiste, de Nazaret puede salir algo bueno. Y yo dije, ven a ver. Y cuando dimos la vuelta, ¿recuerdas que platicamos? Y yo te dije sobre que él le había dicho a Simón tal cosa. Y te dije que él quizás te diría quién eres tú. Y tú caminaste hasta allá. Dijiste, ahora tengo que ver eso para poder creer. ¿Y te acuerdas cómo llegaste allá con tus manos detrás de ti? Y tan pronto como tú llegaste ante su presencia, ¿sabes lo que pasó? Por supuesto que sí. Él dijo: He aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y yo me acuerdo cómo te desinfló. Y tú dijiste: Rabí, ¿de dónde me conoces? Aquí estoy. Me acaban de traer a esta reunión. ¿Y de dónde me conoces? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo podrías conocerme? Él dijo: Pues antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Oh, me acuerdo de lo que dijiste. Corriste hasta él y dijiste: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 51. Debió haber sido Andrés que dijo: Ahora es mi tiempo de testificar. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando nosotros pensamos que íbamos a Jericó? Y nosotros sabemos que allá en Jericó, como fue en aquel hombre ciego, salió aquel día. Y era, nosotros ni aún podíamos escucharlo gritar. Él estaba gritando de esa manera. Y su fe detuvo a nuestro Señor. Y él recibió la vista. Y se acuerdan ustedes que allá en Samaria, cuando nos detuvimos allá para ir a comprar algo de comer. Y mientras no estábamos, nosotros queríamos que él nos acompañara y comprar algo de comer. Y él no lo quiso hacer. Él simplemente no iría. Él dijo: Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Así que cuando todos volvimos sigilosamente, lo vimos a él hablando con una mujer de mala fama. Ella estaba marcada y nosotros pensamos que está haciendo nuestro Señor, nuestro Maestro allá en el pozo, hablando con esta mujer de mala fama. ¿Sí recuerdan?
Nosotros nos escabullimos alrededor detrás de un arbusto para escuchar lo que estaban diciendo. Y él le dijo a ella, mujer, dame de beber. Y nosotros nos asombramos el pensar de que nuestro maestro le hablaría a una mujer como esa. ¿Ve? Ellos todavía no habían sido completamente convertidos. Nosotros todavía tenemos ese tipo el día de hoy. ¿Qué piensan que un cristiano no debe hablar con un borracho o una prostituta? Esas son las personas con las que deberíamos de hablar. Con esas personas debería de hacerlo. Con ese hombre que se encuentra abajo. Esa es la persona a la que puede levantar. Esa es la que necesita a Dios. Párrafo 52. Así que estuvimos escuchando a él y la conversación siguió. Y finalmente él dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Y Andrés dijo, ¿se acuerdan cómo nos quedamos viendo uno al otro? Vaya, por primera vez él se equivocó. Hay un desliz en alguna parte porque aquí él le dice a ella, ve y trae a tu marido. Y ella responde, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho. Y luego todos nosotros quedamos sorprendidos. Ahora, ¿qué vamos a decir? Ahora, él le había dicho a la mujer que ella tenía marido. Y ella se voltea y dice que no tiene marido. Y aquí está nuestro maestro. Y aquí está esa señal mesiánica que habíamos estado esperando. Y aquí ha fallado. Y nosotros estábamos atónitos, uno a otro. Y a medida que observábamos, y luego él dijo, has dicho la verdad. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes y con el que estás viviendo no es tu marido. Y se acuerdan que esa mujer lo miró a él y dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Párrafo 53. Ahora, el gran concilio de iglesias de ese día, cuando ellos lo miraron, dijeron, este hombre es un adivino, este hombre tiene demonio, él es Belcebú. ¿Pudieran ustedes pensar que esos líderes religiosos tendrían una nación como esa encarando el tiempo que se suponía iba a acontecer y de acuerdo a las escrituras? Pero la tuvieron y aún la tienen en el día de hoy. Ahora ellos dijeron, oh, es un espíritu maligno en el hombre. Eso es lo que él está haciendo. Es simplemente él solo es Belcebú. Eso es lo que es. Pero esta pequeña mujercita de mala fama dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. ¿Cómo supo que él era profeta? Porque él le dijo algo a ella que era de su vida. Dijo, tú eres profeta. Y ella dijo, ahora, sabemos nosotros los samaritanos, sabemos de cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos dirá todas las cosas. Y Jesús la miró en la cara y le dijo, yo soy él. Y eso lo concluyó. No había más preguntas. La señal había sido dada. Ella la recibió. Ella lo supo. Ella dejó caer el cántaro con agua y se fue a la ciudad. Párrafo 54. Ahora, de acuerdo a la tradición, y cualquiera que viaja sabe esto, ella no debía de haber hecho eso. No es ético que una mujer con una fama como esa, este tipo de mujer, decirle cualquier cosa a un hombre en la calle. No, señor. ¿Pero qué sucedió? Ella había encontrado algo. Ella estaba como una casa en llamas en un día ventoso. Uno no podía apagarla. Ella había encontrado algo que era real. Aleluya. Ella se fue corriendo por la calle diciendo, vení, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Amén. Dios no nos dé más convertidos de esa manera. Ustedes saben que estamos esperando el Mesías. Dijo, nosotros lo estamos esperando. Y allí está un hombre ahorita mismo junto al pozo que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es acaso la misma señal mesiánica que se supone debemos buscar? Y ellos lo trajeron a él, a la ciudad. Él nunca lo volvió a hacer, pero la Biblia dice que los hombres de la ciudad creyeron en él por causa del testimonio de esa mujer. Amén.
como Dios hace hacer las cosas. Ellos lo creyeron, y este hombre nunca antes había estado en la ciudad, y pararse allí y decirle a la mujer que ella había tenido 5 maridos, y era la verdad, y era la hora y el tiempo, y ellos lo creyeron. Párrafo 55. ¿Por qué no lo podemos creer nosotros? ¿Por qué Tucson no lo puede creer? Porque la iglesia del mundo no lo puede creer. ¿Por qué América no lo cree? Porque el mundo no lo cree. Aquí está la escritura que dice que debemos estar para este tiempo. Y aquí está con nosotros. Ustedes saben que temo que la iglesia ha metido su alma en demasiadas revistas de historias de amor en lugar de la palabra de Dios. Ese es el problema. Ellos te pueden contar más sobre cuál será la próxima estrella de película que saldrá de lo que te puedan contar sobre la operación del Espíritu Santo. Amén. Eso es correcto. Si dedicamos más nuestro tiempo en quedarnos los martes y los miércoles por la noche y fuéramos a la iglesia, a los cultos de oración, en lugar de quedarnos en casa viendo la televisión con quien ama a Susi o algo por el estilo, y no asistiendo a la iglesia, sabríamos más sobre nuestra Biblia y sabríamos lo que debemos tener para este día, ¿correcto? Eso es correcto. Pero vean, nosotros hemos alejado. Dios nos ha dado iglesia y pastores finos y gente llena del Espíritu. Y nosotros solo estamos con el alma tan gruesa. La hemos engordado y alimentado al punto que ya no nos importa. Oh, qué cosa. Necesitamos un sacudimiento. Necesitamos que algo nos pase. Bueno, tal vez hemos llegado a sentir vergüenza. Párrafo 56. Ahora, yo llegaba a esta gente pentecostal un poco tarde. Soy uno nacido fuera de estación. Pero yo me acuerdo por haber leído la historia de eso, de la calle Azusa, y yo me acuerdo cuando solía tener estas grandes reuniones. Ellos oraban toda la noche, y sus padres, los antiguos, trabajando, y ellos oraban toda la noche, y ellos ayunaban por días, y esperaban en Dios hasta que Dios les respondía. Hoy en día no podemos permanecer 5 minutos en el altar, algo está mal. ¿Cuál es el problema? Yo solía ir, dar la vuelta con un viejo jinete del circuito metodista. Él me cantaba una canción, una cancioncita. Hemos bajado el cerco, hemos bajado el cerco. Nos comprometimos con el pecado. Hemos bajado el cerco, las ovejas se han salido. Pero ¿cómo fue que entraron los chivos? Nosotros hemos bajado el cerco. Eso es lo que sucedió. Nos comprometimos y nosotros debemos de apartarnos de eso, a una reunión antigua de calle Azusa, a la moda antigua de una religión pentecostal, a solas en el bosque, tan directa como un cañón de rifle, azul como el cielo, una religión que aniquile el pecado, hermano. Ellos nos lo daban una blanqueada, lo lavaban hasta dejarlo blanco, les hacía algo a las personas. Y hoy en día, cuando nos apartamos de eso, nos volvemos flojos, llegamos a ser igual que el resto del mundo. Es una lástima. Párrafo 57. Y hoy en día la mayoría de la gente no quiere un hombre que se pare y le diga la verdad al respecto. Ellos quieren un pequeño Ricky con un corte de pelo estilo Hollywood, con mucho perfume, y que camine hasta acá y a que hable alguna teología que aprendió en algún cementerio o seminario, discúlpeme. Es lo mismo, o un lugar de cadáveres. Y luego nosotros encontramos eso por todas partes. Ellos quieren algo como eso. Ellos ya no quieren el evangelio chapado a la antigua, que se entregan el poder y demostración del Espíritu Santo. Algo está mal. Nosotros necesitamos un culto de testimonio que pase algo grande. Necesitamos un culto de oración. Nosotros necesitamos algo que escarbe profundo y que deshaga
Es verdad, necesitamos a Cristo de regreso en nuestro medio, conocer la Biblia. Nosotros simplemente vamos a la deriva, cada vez más sueltos y más sueltos, todo el tiempo. Necesitamos regresar al fundamento original, regresar al lugar, a la roca de donde fuimos traídos y empezar de nuevo. Párrafo 58 ahora. Esta pequeña mujercita, ella sabía de dónde estaba parada. No había nada que la fuera a detener. Sí, señor. Ella tenía el testimonio, ella lo había visto y ella lo estaba esperando. Ella conocía la escritura y sabía que eso era. Y tan pronto como sucedió, le alumbró el camino. Sus ojos se abrieron y ella lo supo. Nada la iba a detener. Así fueran tradiciones o algo más. No la iban a detener. Ella lo iba a contar de todas maneras. Oh, hermanos, por gente como esa, danos media docena en fuego como ese. Déjenme decirles, Tucson será un lugar diferente unos pocos días. Cada uno de ustedes quiere eso en su congregación. ¿No es así? ¿Lo quieren? La congregación dice amén. Sí, señor. Oh, qué cosa. Seguro, eso es lo que queremos, alguien en fuego. Nosotros como que nos avergonzamos de ello. De alguna manera hemos llegado a un punto que nos estamos alejando de lo antiguo, del espíritu lleno de vida que nos mantiene limpios. Párrafo 59. Ahora, Andrés se puso a testificar y de repente la barca se estaba meciendo de nuevo. Pero ellos se dieron cuenta, esta vez, ustedes saben, el sol se estaba ocultando. Ustedes saben, y cuando el sol se oculta es cuando la maldad empieza. De alguna manera, yo estaba leyendo un artículo, creo que fue la revista Lee, u otra, no hace mucho, y una actriz de cine hizo una declaración como esta. La noche se hizo para vivirla. La vida comienza cuando se oculta el sol. La muerte comienza cuando se oculta el sol. Es cuando el diablo sale al acecho. Observen a las lagartijas, las víboras, los escorpiones, las cucarachas y todo lo demás. Tiene que salir en lo oscuro. Es en la oscuridad. Ustedes no son de las tinieblas. Ustedes son de la luz. Caminemos en la luz. Esto me recuerda que usted puede tomar el corazón de una vieja manzana, colocarla en el piso. No habrá nada que la moleste durante el día. Deje que se haga de noche. Y las cucarachas todo alrededor del lugar se le trepará. Y luego, si ustedes quieren ver que se dispersen, solamente encienda la luz. Eso de seguro las hará dispararse. Eso me recuerda como al predicar el evangelio. Solamente encienda la luz. No pasará mucho tiempo hasta que el milagro empezará a dispararse. La iglesia necesita un buen avivamiento, un buen Espíritu Santo, un avivamiento enviado por Dios. Párrafo 60. Cuando yo era un muchachito, mi hermano y yo, el que murió, un día estábamos en el arroyo, el que corre detrás de nuestra propiedad, y vimos una vieja tortuga. No sé si saben lo que es una tortuga. Un galápago. Ellas tienen un caparazón, ustedes saben, un caparazón en la parte exterior. Y en el interior una tortuga. Y notamos que iba caminando y tan cómico que caminaba. Y cuando agarramos, ella hizo chum, se metió a su... Igual como muchos así llamados creyentes que cuando les hablan del bautismo del Espíritu Santo o algo, esos días ya pasaron, chum, no hay tal cosa. Un tipo me dijo el otro día, dijo, a mí no me importa lo que produzca. Dijo, a mí no me importa cuánta gente muerta compruebe usted que ha resucitado. ¿Qué tantas? Yo no creo en eso. Y yo le dije, por supuesto que no. No fue para el credo, fue solamente para los creyentes. ¿Ven? Usted es un incrédulo. ¿Ven? Párrafo 61. Hermanos, ¿me escuchan? Amén, amén, hermano. Pensé que no me escucharon. Párrafo 61. Ahora, nosotros queríamos verla caminar, porque pensábamos que era muy cómico ver que cómo ella lanzaba sus patas. Así que dije, continúa, sigue caminando. Ella se quedó allí metida en su caparazón. Bueno, yo dije, yo me encargo, hermano. Y fui a un lado y recogí una vara. Y yo empecé a golpearla con todo.
Usted no puede golpearla hasta, no puede golpearla hasta hacerla salir. Ella simplemente no se movió. Y dije, pues yo te diré lo que voy a hacer. Yo la voy a hacer caminar. Y yo me la llevé al arroyo. Y dije, voy a una de dos cosas. O camina o yo la voy a ahogar. Así que la metí al agua. Y la sostuve con mis manos. Y solo unas cuantas burbujas salieron. Y ella se quedó dentro del caparazón. Bautismo en agua no es suficiente, hermano. Ustedes lo pueden bautizar de cualquier manera que quieran. Eso no lo hará. No, no. Eso es correcto. Tal vez tenga unas cuantas burbujas, pero eso es todo. Entonces vi un pedazo de papel en una esquina. Yo me hice una fogata y la puse encima de eso, hermano. Entonces sí que se movió. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Necesita el Espíritu Santo y fuego para lograr que la iglesia se mueva para el reino de Dios. Entonces sí que caminará. Un avivamiento que acepte a Cristo, la palabra. Créanla. Dejen que penetre hasta por debajo de la quinta costilla del lado izquierdo, hasta que se ancle bien en el fondo del corazón. Entonces ríos de gozo fluirán, un gozo inefable y glorificado. Y el Espíritu Santo los hará cantar. Mi sendero de amor llena hoy. Amén. Que tu Espíritu guíe mi pie. Les hará algo a ustedes. Los que necesitan, lo que necesitamos, pondrán la energía allá adentro. Hará algo por ustedes. Párrafo 62. A esa hora, estos hermanos, a medida que el sol se ocultaba, oscuridad empezó a entrar. Satanás ha de haber salido de su pozo tormentoso y miró sobre la colina. Ajá. Él se había tenido que aquietar ese día, porque grandes cosas habían estado sucediendo. Así que él se puso oscuro y él miró sobre la colina. Y los discípulos se habían ido sin Jesús. Eso era justo lo que quería él. Los atrapó sin Jesús. Y allí es exactamente donde él quiere atraparlos. En donde no creen que cortarse el cabello cerrado en las mujeres. Solamente regresen a la Biblia y averigüen si es correcto o no. Ustedes no piensan que estas cosas están equivocadas. Él los atrapa lejos de Jesús. Eso es todo. Usted viva una vida buena, una vida piadosa y observe lo que pasa. Una gente dice, párrafo 63, una mujer me dijo el otro día, ella dijo, hermano Branham, quiero decirte ahora mismo, usted estaba hablando de nuestros vestidos, la manera en que los estamos usando y tan apretados con la piel que la piel queda por fuera. Y yo dije, bueno, yo quiero decirle algo. Ella dijo, ese es el único tipo de vestidos que hacen ahora. Yo dije, eso no es pretexto. Ellos todavía venden telas y máquinas de coser. Usted no puede, no hay pretexto para eso. Ninguno. No, señor. Yo dije, siga así y un día usted tendrá que responder por cometer adulterio. A mí no me interesa qué tan limpia sea, qué tan pura lo sea para con su esposo, su novio. Usted se viste de una manera provocativa y empieza a caminar por la calle. Algún pecador la va a mirar de manera incorrecta. Y en el día del juicio, él tendrá que dar cuentas por eso. ¿Y quién lo hizo? Usted. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y usted se presenta de esa forma. Dios mándanos un avivamiento antes de que perezcamos. Eso es correcto. Necesitamos un avivamiento chapado al antiguo, enviado por Dios, que renueve el alma. Si para encontrar a Cristo en nuestros medios, otra vez encontrar a Cristo en los altares y los cultos antiguos que solíamos tener años atrás. Párrafo 64 ahora. Satanás dijo, se han ido sin él, los ha atrapado. Yo pienso que no cree, hermano, ahora. Nosotros sabemos que hay todo tipo de denominaciones y yo pertenezco a todas ellas, pero por lo tanto no vayan a creer que en este tiempo de prosperidad nosotros hemos estado construyendo nuevos edificios
Hemos estado comprando todo nuevo y toda la congregación tiene más dinero y se viste mejor. Yo pienso que nos hemos ido en algún tipo de arrebato y hemos dejado a Cristo en algún lugar, ¿ven? Y ahora Él nos va a dar, Él nos ve en esta condición aquí afuera. El avivamiento ha terminado y nosotros aquí no hace mucho, pues el avivamiento estaba ardiendo y ahora parece como que es difícil hacer que la iglesia se llene. Los pastores me dicen que es duro en estos días y la gente no va a la iglesia. Ellos prefieren quedarse en la casa y ver televisión y algo por el estilo. El amor se ha ido de sus corazones y Satanás ha visto que nos hemos ido sin hemos ido en este arrebato, he ido sin Jesús. Y él piensa que es su oportunidad. Dijo, ahora los voy a hundir. Cuando los sacuda, yo los hundiré. Eso es precisamente lo que haré. Los he atrapado ahora sin Cristo. Ellos lo dejaron a él atrás. Párrafo 65. Y vean, estaban tan ocupados y tenían tanto que hacer. Y saludando a la gente y bastante asuntos sociales y todo lo demás, al punto que olvidaron de llevárselo. Yo creo que eso es lo que tenemos, demasiados programas nuestros, al punto que hemos dejado a Jesús afuera, la cosa por la cual nuestro padre y madre lucharon tan duro, durmieron allá en las vías ferroviarias y comiendo maíz y trigo y cualquier cosa que podían obtener para predicar este evangelio. Y ahora solamente nos vamos con la corriente, ¿ve? No es eso correcto. Deberíamos estar en fuego. Satanás ve esto y él es el mismo como lo fue entonces. Él dijo, yo los hundiré en aquel lugar esta noche porque Jesús está lejos de ellos. Ahora, los vientos empezaron a soplar, los problemas comenzaron y parecía que nadie tenía la respuesta. Párrafo 63. Ahora nosotros tenemos la bomba de hidrógeno y astronautas y todo lo demás, pero pareciera que nadie tiene la respuesta. Están llevando a cabo todo tipo de conferencias y reuniones para tratar de averiguar cómo ganarle al otro en el viaje a la luna. Yo no estoy preocupado en llegar a la luna. Yo quiero pasar más allá de la luna también. Cuando empiece a subir y ellos dicen a voz en cuello, Rusia lo hizo. No hace mucho respecto a tener un hombre en el espacio. Ellos pusieron el primer hombre en el espacio. Oh, qué tan atrasados están. Nosotros hemos tenido uno en el espacio por 2000 años. Amén, aleluya. Oh, vaya, gloria. Nosotros subiremos con él uno de estos días, aleluya. Él, seguro. Pero vean, no, vean ustedes, esa es una carrera de ratas. Y aquí ellos siguieron adelante y luego Satanás empezó a soplar su aliento venenoso sobre ellos. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. ¿En dónde está su maestro ahora? Aquí está alguien en la congregación que está enfermo y parece que ustedes no pueden hacer nada por él. Vean, solo meciendo. ¿Saben algo? Ellos tuvieron una reunión el otro día y nosotros entendemos que ellos van a quitar en nuestros minutos, o mejor dicho, en nuestra iglesia, ellos van a eliminar la sanidad divina. Muchos de las iglesias están haciendo eso, ya no lo creen. Muchos pastores ya no lo entienden, no lo tienen, perdón. Párrafo 67. ¿Cuán afortunados son ustedes de tener pastores pentecostales que se paran por la misma cosa por la cual se paró Cristo? Aleluya. Una de nuestras denominaciones pentecostales más grandes recientemente hizo una declaración que antes de mandar sus misioneros, ellos deberán mandarlos primero al psiquiatra para ver si su coeficiente intelectual está lo suficientemente elevado. Oh, si eso no es Pentecostés, me pregunto qué tanta educación hubiera tenido Pedro si ellos lo hubieran examinado. Eso no fue. Eso ni siquiera era considerado. No era que tan elevado coeficiente intelectual tenían. Es que tanto poder del Espíritu Santo tenían para demostrar el poder, qué tipo de vida estaban viviendo. Seguro. Amén. Ahora, nos damos cuenta que esos vientos
pasó. Ahora nos damos cuenta que esos vientos venenosos empezaron a soplar. Hizo que la pequeña barca se moviera. Párrafo 68. Y ahora recuerden, yo en verdad aprecio todo lo que Dios hace por nosotros. Yo aprecio los automóviles nuevos que tenemos. Yo aprecio que hayamos salido de la guerra a una buena ropa. Yo aprecio eso, pero dése en cuenta, cuando empezamos a obtener esas cosas, nosotros obtuvimos grandes iglesias. Solía ser que los padres de ustedes, nuestros padres, nuestros antepasados, se pararon aquí en la calle y al resto lo metían en la cárcel por llevar a cabo cultos de testimonio. Ellos tenían una vieja tienda aquí, donde los insectos casi se la habían acabado. Uno en un nido infectado de ratas se lo rentaban por $2 a la semana. Luego lo iba allá y empezaban, y el alguacil arrestaba todo el montón antes de terminar la noche. Esa era la manera en que tenían que pelear. Y ahora tenemos las iglesias más grandes en el pueblo, la multitud mejor vestida y todo el resto asistiendo, pero ¿en dónde está ese poder del Espíritu Santo de antaño enviado por Dios que ellos tenían allá en el pasado? Algo está mal en algún lugar, en alguna parte, algo está mal. Estamos viviendo somos demasiado blanditos. Párrafo 69, el hombre se ha vuelto blando. Están llegando a ser híbridos. Eso es correcto. Si ustedes regresan a eso hace unos cuantos años, en los juegos de béisbol, uno nunca escuchaba de un accidente. O ahora mueren una docena al año, le pegan a uno, es igual a un cobayo. Lo golpean y allí muere. Fíjense en Bob Fitzsimmons y en Colbert, en John Sullivan y demás hombres que peleaban más de 125 asaltos en una tarde, y un asalto no eran 2-3 minutos, eran hasta caer. Golpeaban al otro hasta derribarlo 25 veces en una tarde seguida. Ellos no usaban guantes acoginados en sus manos como lo usan hoy los boxeadores. Eran a mano limpia, podían dar un puñetazo de 4 pulgadas y romper un 2x4 con sus manos. Ellos podían soportarlo, ellos eran hombres. Y hoy en día estos pequeños, así llamados riquis, vitaminados, tienen sus guantes acoginados puestos y tienen que parar en sí toda esta cosa del boxeo. Se han vuelto blandos. Los hombres se han vuelto blandos. Ya no hay nada en él. Él es una cosa grande de apariencia gigante. ¿Pero qué es? Un montón de habladuría. Exactamente lo que la Biblia dice. Ellos se podrán más débiles, pero más sabios. Esa es la verdad. Híbrido. Lo que más detesto de todo es la hibridez. Leí algo de eso en la revista de selecciones. Si siguen alimentando a las mujeres y demás, esa comida híbrida, en 20 años a partir de ahora, toda la generación de personas será extinta. Las mujeres se están poniendo más anchas en los hombros, con caderas más angostas. Ellos no pueden dar a luz a sus bebés y cosas. Híbrido. Y al hablar del maíz híbrido, no hay nada en él. ¿Qué es? Un grano grande y fino, pero sin nada. Tomen ese maíz híbrido y siémbrelo de nuevo. No va a recibir nada. Está acabado. Ya no se puede cruzar. Y eso es exactamente a lo que ha llegado la iglesia. Un montón de híbridos. Es la verdad. Ellos han cruzado el bautismo del Espíritu Santo con la afiliación a la iglesia. Y han obtenido un montón de blanditos, así llamados, que profesan ser cristianos y no saben más de Dios que lo que un conejo sabe de los zapatos de nieve. Ustedes saben que esa es la verdad. Lo que necesitamos hoy es regresar a la apariencia de nacer de nuevo, dada por Dios, de acuerdo a la Biblia. Y ellos dicen que se mira mejor. Eso es lo que han obtenido. Tenemos edificios más grandes,
audiencias mejor vestidas. Pero ¿qué hemos obtenido? Nosotros tenemos una espiga de maíz más grande, pero no hay vida adentro. Tenemos una iglesia más grande y una clase de gente mejor educada, pero ¿en dónde está la vida? No se puede producir a sí mismo otra vez. Párrafo 70. Igual que una mula, siempre hace, he sentido pena de la mula. Una mula no sabe, ella no tiene pedigrí. Su mamá fue una yegua y su papá un burro. Ella ni siquiera puede tener hijos. Ellos no la pueden reproducir. Ya no. No pueden volver a cruzarlo. Eso derrumba la ciencia. Dice, la evolución dice que nosotros venimos del mono. ¿Cómo podríamos? Cuando uno lo cruza una vez, no puede volver a cruzarse. Eso derrumba su argumento. Eso es correcto. No se puede. Noten. Y esta vieja mula, ella no sabe. No lo sabe, ella no sabe nada. Y lo único que sabe que es una mula. Siempre mira, ella se queda allí con sus grandes orejas paradas, ustedes saben. Y cuando usted le habla, no aprende nada. Usted no les puede enseñar ni una cosa. Ella solo se le queda mirando y le dice, oh, wow, wow. Eso es todo lo que hace. Me pone a pensar en un montón de gente que se sienta ya como esa mula, con esta religión híbrida que tenemos. Los días de los milagros ya pasaron. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué va a saber de eso? Eso es correcto. Ella no sabe. Ella no sabe quién fue su papá. La única cosa que sabe que pertenece a una cierta denominación. Párrafo 71. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inare Frit, en español, no tengáis miedo o no temáis. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje No temáis. Párrafo 71. Pero yo amo a un genuino pura sangre, un caballo con pedigrí. Él sabe quién fue su papá, quién fue su mamá, quién fue su bisabuelo, su bisabuela. Él sabe quiénes fueron, porque tiene pedigrí. Ah, y a mí me gusta el cristiano genuino con pedigrí. Él sabe de dónde viene, del bautismo original del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Él tiene pedigrí y está sellado por el reino de Dios. Oiga, ¿es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos? La vieja mula gritará, oh, en cierta forma. Pero uno con pedigrí dirá, amén. ¿Cree usted en sanidad divina? Amén. Una experiencia genuina con Dios acentuará cada promesa con un amén. Gloria. No fue mi intención hacer eso. Comencemos de nuevo. ¿En dónde me quedé? En un culto de testimonios. Noten. Dejaré eso para sus pastores. Muy bien. 72. Fíjense. Una gran tormenta comenzó a formarse. Amén. Empezó a llegar la duda. Nerviosismos empezaron a llegar. Eso fue lo que sucedió. Vean, de nuevo, la hibridez. ¿Saben una cosa? Una planta original y genuina, ustedes no tienen que rociarla. No, señor. Los insectos ni siquiera se les subirán. Es esa planta de invernadero la que tienen que rociar. Ese es el problema. Los así llamados cristianos, usted los tiene que rociar y mimar y consentir todo el tiempo. Dígales que no pueden hacer eso. Oh, bueno, ahora déjenme decirle, yo tengo el derecho. Allí lo tienen, ¿ven? Esa es una planta de invernadero. Ellas no pueden soportar nada para comenzar, como pueden ver. Lo que usted necesita es una original.
escarbar y deshacer las cosas. Como dije anoche, limpiar el nido y empezar de nuevo. Eso es correcto. Usted puede hacer los diáconos y todo lo demás, pero nunca servirá de nada. Dele una palmadita en la espalda y llámelo hermano. Pero hasta que no nazca de nuevo por el Espíritu de Dios, solo son un montón de huevos podridos. Eso es todo. Nunca empollarán. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y no me refiero a un apretón seco de manos y decir, ¿recibiste el Espíritu Santo? Sí, cuando le estreché la mano al pastor, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Hermano, esa no es la doctrina bíblica. Pablo encontró a un montón de buenos bautistas, pura sangre allá, y él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? No cuando creíste, pero después que creíste. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Es una experiencia personal que llega. Y cuando ese gran incambiable Dios manda su mensaje, Él nunca lo cambia. Amén. 73. Ahora vemos que hay problemas. ¿Qué es lo que sucede? Algo ha sucedido. La barca se está meciendo. El viento está soplando. Satanás está zarandeando la barca. Soplo tras soplo. Ola tras ola. Y todas las esperanzas se habían ido de volver a tener otro avivamiento. Los testimonios se están acabando. Ellos prefieren quedarse en casa y ver la televisión. ¿Ven? Ya no más cultos de testimonios los miércoles y cosas. Ya no hay cultos de adoración. ¿Ven? Los remos se quebraron. El mástil se cayó. El timón. Todo se ha ido. Los vientos han tumbado todas las velas. Y los cuidados de este mundo muy pronto quitarán todos los testimonios de ustedes también. Se sienten avergonzados de pararse. ¿Por qué? Ustedes saben lo que están viviendo. Ustedes saben que no están viviendo a la altura de eso. Entonces, déjenme decirles, lo que necesitamos es un avivamiento. Amén. 74. Allí estaban ellos, igual como lo estamos nosotros el día de hoy. Pero saben una cosa, en realidad él no los había dejado. Ustedes saben, la Biblia dice que él se subió a la montaña más alta que había en el país para así él poder observarlos. Y eso fue lo que él hizo cuando nos dejó en el Calvario. Amén. Él, cuando ellos lo crucificaron, Él nunca nos dejó. Él no subió a la montaña más alta, pero Él subió el Calvario y siguió subiendo hasta que pasó la luna, las estrellas, directamente hasta los cielos de los cielos. Amén. Más lejos puede ver. Y Él subió tan alto, al punto que Él tiene que mirar abajo al cielo. Es lo que dice la Biblia, sí. Él subió arriba a los cielos de los cielos, ascendió a lo alto. Su ojo está en el gorrión y yo sé que Él nos cuida esta noche. Eso es correcto. Él está mirando sobre esta reunión. Él ve nuestro problema. Él conoce nuestros nerviosismos. Él sabe qué tan enfermo usted está. Él sabe por lo que ha pasado. Él sabe lo que usted está tratando de hacer. ¿Ven? Tu ojo los está observando. Amén. 75. Y él estaba parado arriba en la montaña, observando. Él había visto su problema. Él había visto los remos quebrarse. Él vio a la congregación irse. ¿Cómo fue? Él vio todo suceder. Él vio a Satanás que empezó a soplar por todo alrededor de ellos, retorciéndolos de toda manera posible, al punto que ellos casi ni sabían qué hacer. ¿Y después qué sucedió? Cuando todas las esperanzas se habían ido,
que pudieran alguna vez salvarse, ¿qué sucedió? Entonces lo vieron a él caminar sobre el agua. Él vino caminando hacia ellos. Ahora, si él hubiera estado en la barca con ellos y hubiera salido caminando, ellos lo hubieran aceptado. Pero vean, él estaba lejos de ellos y tuvo que llegar caminando sobre el agua. Y la Biblia dice que tuvieron miedo, estaban temerosos. Ellos dijeron, es un espíritu. Y la única cosa que podían salvarlos, le tuvieron miedo. Por causa que parecía fantasmal, le tuvieron miedo. 76. Si acaso no es el mismo cuadro el día de hoy. Yo nunca lo he dicho. La única cosa que puede salvar a la gente, le tienen miedo. Jesucristo. En esta hora de tragedia en la que nos encontramos, cuando la iglesia está a punto de entrar en la Confederación de Iglesias y al Concilio Mundial de Iglesias y todas estas cosas y nuestras denominaciones están llegando siendo absorbidas una por una. Y ustedes lo saben. Todos sabemos eso. 77. Nuestros bautistas y nuestros pentecostales llegando a lo mismo. Nosotros amamos a nuestros hermanos y en todas partes, sin importar dónde se encuentren. Pero nunca una denominación que se haya denominado y que haya caído se ha vuelto a levantar. Ahora, usted solo revise la historia. Cuando hacen eso, están acabadas. Y nuestras denominaciones pentecostales. Ahora, es el sistema, no ustedes, hermanos, pero el sistema que tiene la denominación se está volviendo tibia. Simplemente se ha vuelto tibia y está llegando simplemente a congelarse. Miren, es abandonando. Y la gente se está volviendo fría y formal y teniendo cuidado por las cosas del mundo. Y nosotros estamos adquiriendo todo fácil. Ustedes saben, y simplemente recibiendo todo en la mano. Dios le dijo a Israel, cuando no tenías nada, te encontré en la haz del campo, en tus sangres, y te lavé. Él apreciaba a Dios, pero cuando crecieron y comenzaron a tener mucho, entonces se olvidaron de Dios. 78. Y de esa manera se empieza a poner, ¿ven? Y ahora, miren, cuando todas las cosas parecen ser que nosotros empezamos a ver, ¿cuántos más miembros podemos conseguir? ¿Cuánta más congregación? ¿Podemos conseguir una iglesia un poquito más grande que la del hermano al otro lado de la ciudad? ¿Cuánto más del fondo de la escuela dominical podemos levantar? Y les daremos un broche de oro por hacer cierta cosa, por traer tantos más a la escuela dominical. Los bautistas tenían un dicho, aún en 1944 decían, 1,000,000 más en el 44, un lema. ¿Qué obtuvieron cuando entraron a eso? Una vez sentado con Billy Graham, no hace mucho tiempo, él se paró allá, sosteniendo en alto la Biblia. Él dijo, esta es la norma de Dios. Yo estaba en su desayuno. Él dijo, yo. San Pablo tomó esta palabra de Dios y entró a una ciudad y predicó y tuvo un convertido. Él regresó un año después y tenía 30 de uno solo. Y él dijo, él tuvo 30 nietos después, miren, de un solo hijo. Él dijo, yo voy a una ciudad y obtengo 30,000 confesiones y regreso al siguiente año y no puedo encontrar 30. Y él dijo, ahora, ¿qué está pasando? 79. Yo aprecio a ese evangelista. Yo creo que Dios lo está usando en eso a él allá afuera, en donde está. Alguien tiene que ir a Sodoma, ustedes saben.
todos ellos no se pueden quedar con Abraham y su grupo, con los sacados fuera, los elegidos. Pero hubo uno que se quedó allá, mostró cierta señal, nos preparó para el viaje, noten. Y Billy dijo, ¿saben ustedes lo que pasa? Él no anduvo con evasivas. Él dijo, son ustedes montón de predicadores flojos. Él dijo, yo les entrego las tarjetas de las decisiones y ustedes se sientan y suben los pies en el escritorio y ni siquiera van a molestarlos. Y tal vez les escriban una carta y les dicen que les gustaría tenerlos como miembros en su iglesia. Ustedes deberían salir allá y persuadirlos y hacerlos llegar a la iglesia. Bueno, yo me quedé y observé por un momento. Ustedes saben, yo pensé, eso suena muy bien. Yo pensé, oh, hermano Granham, ¿cómo me gustaría hacerte una pregunta ahorita mismo? Pero soy un poco tonto, ustedes saben, y tú eres un gran hombre, así que yo no lo haré. Pero me gustaría decir, hermano Granham, es esto, si hubiera podido preguntarle, ahora recuerden, sin tratar de ofenderlo, porque yo le amo. Y él es un gran hombre, yo oro por él todo el tiempo y nosotros debemos de hacerlo. Y ahora, me hubiera gustado decirle, hermano Granham, ¿quién? ¿Qué fue lo que este hombre, con este convertido que Pablo ganó, qué predicador tomó? ¿Fue con él? Porque él no tenía un pastor con el cual dejarlo. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Pablo no se detuvo solo en la confesión. Él se quedó con él hasta que él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Él estaba en fuego y a él le hubiera gustado encender toda la ciudad. Eso es lo que pasa. Párrafo 80. Eso es lo que pasa el día de hoy. Nosotros los acogemos en base a una confesión, en lugar de llevarlos a recibir a Cristo, hasta que ellos nazcan del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Son esos cultos de toda la noche. No solamente quedándose en, yo creo, en todas las cosas que hacemos. Yo creo en gritar, creo en hablar en lenguas. Yo creo en la interpretación de lenguas. Yo creo en sanidad divina. Yo creo en todas esas cosas. Pero, sin embargo, es algo mejor que eso. Es el nacimiento en sí mismo. Es el Espíritu Santo, el mismo, entrando a nosotros. Estas cosas están bien, pero ustedes, eso es bueno, pero es como el hombre de color comiendo sandía. Hay más de ello. Ustedes tienen que seguir hasta que el amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, paciencia, el poder de la resurrección de Jesucristo arda a vida. Entonces podemos tener un culto de testimonios sobre lo que Dios está haciendo en nuestros medios. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Siguiendo con la lectura, este mensaje titulado Inare Frit, en español, no tengas miedo o no temáis. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 7 de junio del año 1963. Párrafo 81 dice, Jesús vino caminando hacia ellos sobre el agua y se asustaron. Ellos dijeron, oh, es un fantasma. Nosotros, más vale que no regresemos de esa reunión. Es algo extraño. Ellos lo vieron a él regresar de nuevo en su poder, tal como él prometió a través de todas las páginas de estas Biblias, de estas páginas, en esta Biblia, mejor dicho, que él haría esto en los últimos días. Y entra caminando. Y mucha de esta gente dice, eso es telepatía mental. Eso es espiritismo. Eso es una clase de, ven, esa es la misma cosa. Y la única cosa que salvará, que nos puede ayudar a salir de esto, es aceptar a Jesucristo. Eso es correcto. Noten, cuando él estaba
y todos estaban asustados y gritaron, oh, ¿qué es esto? Nosotros no sabemos. Se miraba temerosa, se miraba fantasmal. ¿Qué sucedió? Y justo en ese momento tan crucial vino una voz, no temáis, soy yo, no tengan miedo. Esta noche, a medida que digo esto, al cerrar nuestro pequeño testimonio, tengo que hacerlo rápidamente y yo cerraré sus testimonios al dar por finalizada esta porción del avivamiento. Amigos, cuando vean a Jesucristo haciendo la misma cosa como Él la ha estado haciendo aquí, nuestra reunión de cuatro noches es muy corta. Me gustaría pararme aquí y tomar esta Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y probarles a ustedes que esa es exactamente la hora en la que estamos viviendo. Eso es lo que se supone que debe acontecer. De acuerdo a la Biblia, es la última hora. Para 82. Cuando Billy y yo volamos de la India recientemente, tenían puesto un pedazo de papel. Es un país bilingüe. Y decía, los terremotos deben haber finalizado. Los pájaros están regresando. Ahora, en la India, ellos no tienen estos cercos tan finos entretejidos como los que tenemos. Ellos recogen rocas y hacen sus cercos y construyen sus casas. La mayoría de ellos. Y por un día o dos, todos los pajaritos que vivían en estas rocas volaron. Y se fueron. Ellos no regresaban a las rocas. Regreso al nido. ¿Y qué sucedió? Todo el ganado que solía venir en la tarde, cuando el sol está caliente, y se para en la sombra de estas paredes para mantenerse frescas. Las ovejas, ellas no harán eso. Ellas se van directamente hasta el medio del campo y se recargan unas con otras. Ellos pensaron, eso es extraño. ¿Qué pasaría con ellos? Y luego de repente un terremoto azotó la ciudad. Todas esas paredes se cayeron y luego siguieron por dos o tres días. Los terremotos, luego de repente lo que se mantuvo en pie, los pajaritos empezaron a regresar de nuevo. Regresaron. Ellos dijeron, los terremotos deben haber finalizado. No me pueden ver, amigos. El mismo Dios, en los días de Noé, que podía tomar los pájaros y los animales y meterlos en el arca de seguridad, lejos de la destrucción, es el mismo Dios que aún puede alertar a los pájaros, y el pájaro solamente tiene un instinto por el cual guiarse. Si el pájaro por instinto, Dios advirtiéndoles que se alejaran de las grandes paredes que estaban por derrumbarse, de seguro, que por medio del bautismo del Espíritu Santo, que nosotros podemos alejarnos de estas grandes paredes que son tradiciones construidas a nuestro alrededor y salir fuera y así recargarnos uno contra el otro y mantenernos en la sobre de la Biblia. Eso es correcto. Él. Amén, hermanos, hermanas, hermana Margarita, puede continuar para por 83. Dios le bendiga. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Párrafo 83. No temáis, Él lo prometió. Él viene cabalgando directamente a nosotros y hace sus obras. Y no tengamos miedo. Esta noche, si tan solo pudiéramos abrir nuestros corazones y decir, Señor Jesús, miren las noches, fíjense, solamente vean nuestras pequeñas noches cuando nunca habíamos estado aquí antes en una reunión y esta es solo la cuarta noche. Tres noches pasaron y miren, el Espíritu Santo no ha fallado ni una sola vez. Estoy recibiendo cartas y testimonios llegando de todas partes y contando lo que sucedió cuando llegaron a sus hogares. Y así sucesivamente. Ellos dijeron que aconteció exactamente de esa manera. Pues claro que sí. Siempre será de esa manera. Ven, observen. Lo que dice es simplemente cuando usted lo escuchen hablar, fíjense en lo que les diga. Ven, es entonces cuando estoy diciendo
lo que estoy viendo. Después esperen lo que vean, lo que él dice que hagan, lo que sea que él les diga que hagan. Vayan y háganlo. A mí no me interesa lo que sea. Vayan y háganlo. No es su hermano aquí. Es Jesucristo. ¿Ven? Es Cristo. Jesús dijo que cuando estuvo aquí, no soy yo, es el Padre. ¿Ven? El Padre estaba obrando a través de él. Ahora el Padre está obrando a través de su iglesia. Amén, amén. Vean el Espíritu Santo. Y cuando ustedes lo vean, no le tengan miedo. Acójanlo. Digan, Señor Dios, te amo. Tú estás aquí. Tal vez nunca te he aceptado como mi Salvador. Esta noche lo voy a hacer. Te quiero a ti como mi Salvador. Yo no quiero que termine esta reunión hasta haber sido salvo. Yo quiero que tú me salves esta noche. Señor, Él lo hará. Él lo hará. Eso prueba que Él está aquí. Estamos en los últimos días. Estas cosas están supuestas a acontecer. Y recuerden, párrafo 74. Y recuerden, la última señal dada a Abraham, el cual fue un tipo de pequeño que se irán en el rapto. ¿Ven? Ellos ya estaban fuera de Sodoma. La última señal que se le fue dada a él fue la señal misma. Dios manifestado en carne humana, que le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando en la tienda detrás de él. Y Jesús a su vez dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Me supongo que ustedes son un pueblo espiritual. Por favor, traten de entender. ¿Ven? Quizás esta no sea nuestra última oportunidad. ¿Ven? Quizás no se les ha enseñado esto en sus iglesias, en sus grandes iglesias bonitas. Esos hombres ahora nada en contra de sus pastores. Espacio blanco en la cinta. No temáis, yo soy. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Párrafo 85 ahora. Padre Celestial, en esta manera ruda que está pequeña y desgarrada reunión de testimonios que yo estaba tratando de explicar, tratando de mostrarles a la gente que nosotros bien podríamos estar teniendo los mismos testimonios en cada uno de los cultos del domingo. Estas finas iglesias que están aquí, que son el faro. Pudiera estar la gente allí el domingo por la mañana dando testimonio de la misma cosa que ellos estaban testificando esa noche en el mar. Oh, no ardía nuestro corazón cuando lo vimos a él hacer eso y lo vimos haciendo aquello. Dios, por favor, envíanos un gran avivamiento, Padre. Captúranos, Señor. Nosotros estamos necesitando un gran avivamiento. Revélate a nosotros de una forma real esta noche. Tal vez, Señor, después de este culto de testimonios del cual hemos hablado, quizás haya tal hambre en los corazones de la gente. Si tú solamente te das a conocer otra vez esta noche de esta gente, entonces ellos se irán de aquí y el domingo en la mañana ellos llenarán las iglesias y testificarán. Ellos saldrán de aquí, irán con sus vecinos y empezarán a ganar almas. Lo intentarán, irán con sus vecinos y orarán con ellos y yendo visitarán los hospitales a los enfermos y afligidos y les dirán que Jesucristo está vivo por los siglos de los siglos. Concédelo, Señor. Escucha nuestra oración. Ese es nuestro objetivo de estar aquí, Señor. Y tú conoces el motivo de nuestro corazón. Así que oramos que tú la recibas, Padre, a medida que podemos. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 86. Ahora, quietamente mírenlo. No tenemos el reloj, un reloj. ¿Cuál es de ustedes, hermano? A mí se me quebró el reloj. ¿Y qué hora es? Solamente dígame. Un hermano dice, son las 7:10. Oh, estoy más tarde que nunca. Mañana es sábado. Lo siento, miren, que dos o tres se levantaron y salieron. Y yo sé que me he tardado mucho, eso fue. Oh, vaya, ustedes son tan amables. Odio tener que pensar que yo tengo que dejarlos esta noche. Eso es verdad. En mi corazón yo, si acaso soy un hipócrita, yo no lo sé, pero me agrada la gente. Cuando era un muchachito, a medida que crecía, a nadie le importaba. No le caía bien a nadie. Y a mí
y me uní a la iglesia, fui ordenado en la iglesia misionera bautista. Yo siempre tuve la idea que Dios era Dios y yo siempre fui como una oveja negra, por así decirlo, en ese lugar. El doctor Davis solía decirme, Billy, te vas a convertir en un santo rodador y todo eso. Párrafo 87, pero igual, yo seguía creyendo. Si Dios alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios. Y yo simplemente, mi convicción me llevó de esa forma, porque yo había visto eso cuando era un muchachito. Y muchos de ustedes han leído mi libro, la historia de mi vida y cosas. Y Dios en el cielo sabe que esa es la verdad. Y yo sabía que había algo allí, podía verlo. Esa luz me habló desde que era un niño bebé y yo sabía que era verdad. Y me dijo, oh, solamente lo soñaste. Yo dije, si es de esa manera, yo sencillamente le entregaré mi tarjeta de compañerismo. Él dijo, oh, no pienses así, pero dijo, ya se te pasará, Billy, pero todavía no se me pasa y espero que nunca lo haga. Esto es. Y Pedro, en el día de Pentecostés, esto es aquello. Si esto no es aquello, solamente déjeme quedarme con esto hasta que aquello venga. Amén. Porque yo amo esto. Aleluya. Yo oro que Dios permita que cada persona se sienta de esa manera. Aleluya. Y amigos, les estoy diciendo que eso es la verdad. ¿Hasta dónde? Aquí está la Biblia. Todavía no la he cerrado. Que me ayude con esta Biblia en mi corazón. Que les estoy diciendo honestamente la verdad. Párrafo 88. Y yo sí creo que es Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. Vean, Dios es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, descendió en el nombre de Jesucristo para vindicar que estamos en los últimos días y su Espíritu está en la tierra, entre su pueblo. Y esa luz allá arriba, yo creo con todo mi corazón que esa es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Yo creo que esa fue la misma que estuvo sobre Jesucristo, la misma cuando él se fue, y es la misma que llegó a Saulo, camino a Damasco, cuando él clamó, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús, ven. Yo creo que es la misma cosa, hace las mismas obras, así que no podía ser yo, solo piénselo. Yo ni siquiera tengo una educación de séptimo grado. Yo no sé nada al respecto. Bueno, ninguna educación. No más apenas poder leer la Biblia. Pero yo le conozco a él. Alguien dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, usted no conoce su Biblia. Le respondí, pero yo conozco al autor bastante bien. Y él me hará conocer su libro, lo que él quiera revelarme, aleluya. Y si ni siquiera una sola vez el ángel del Señor parado allí me ha dicho alguna vez algo que no me haya llevado directamente a la Biblia y probado por la Biblia, si alguna vez me hubiera dicho algo contrario a la Biblia, yo no lo hubiera creído. En primer lugar está la Biblia. Cualquier tipo de ángel o cualquier otra cosa que testifique cualquier cosa contraria a esta palabra, no le presten atención. A mí no me importa qué tan verdadera parezca. Esto es correcto. Siempre estará correcto. Párrafo 89. José Smith vio un ángel. Ahora, yo no dudo que la palabra del hombre, para nada. Pero la cosa es que era contraria a la palabra. Ven, yo tiene que ser la palabra. Yo creo que el hombre era un buen hombre. Ciertamente y sincero, pero yo... El que está hablando de esto no debe ser algo contrario a esta palabra. Tiene que estar exactamente con la palabra y que me ayude. Yo no tengo tiempo para quedarme aquí y decírselos noche tras noche, pero las cosas que han visto suceder, yo no puedo probárselas por las escrituras. Si ustedes toman las cintas, lo sabrán que se repite una y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. Apunta exactamente al árbol novia. A esta hora, el mismo Espíritu que había de regresar, el futuro del Espíritu Santo, perdón, y el fruto del Espíritu Santo que se manifestaría para restaurar la fe de los hijos de regreso a la fe de los padres. Una vez más, es exactamente la misma cosa por toda la Biblia. Predicho que estaría aquí.
Y aquí estamos inmediatamente después que los bautismos caen y cosas por el estilo. Se supone que debería de haber una restauración de los últimos días y gente no lo aplacen, no lo buscan en el fruto. Normalmente pasan por encima de sus cabezas y ustedes que no se les pase por alto. Estén listos. Si es la escritura, aférrense a ella. Si no es la escritura, déjelo en paz. Ven, pero que me ayude es la escritura. Vean, eso es lo que él hizo en otro día. Si él es el mismo hoy, él hará lo mismo. Párrafo 90. Ahora, yo creo que Billy Paul repartió tarjetas de oración, lo hizo. ¿Cuáles repartiste en el día de hoy? Nosotros llamamos la mayoría de esas como B, del 1 al 100. Bueno, empecemos. ¿De dónde nos quedamos? Nosotros estábamos en la primera y última de las otras y de ahí en adelante. No es correcto. Comencemos de nuevo en la primera esta noche. De las B, tarjeta de oración que tengan la letra B. Y comencemos desde allí. Bueno, comencemos desde el número 1 porque las vamos a llamar todas de igual forma. Muy bien, número 1. ¿Quién tiene B? Levante su mano esta dama. Venga ahora hacia acá. Si usted veo aquí una dama, una silla de ruedas, y dice ella cuando su número sea llamado, si tiene una recuerde, solamente traiga directamente a la plataforma. Vean. Está bien. El número 1B. Número 2. Número 2. ¿Quién tiene B? Número 2. Tiene el número 2. Ahora, muy bien. Espere un minuto. Solo un minuto. Colocarlos en la línea todos. Tan pronto como llamemos, muy bien, número 2. ¿Quién tiene? El hermano dice por este lado, el hermano Bran. Muy bien, lo siento. Él está detrás del micrófono por este lado, dama número 2. Número 3, muy bien, dama número 4, tarjeta de oración número 4. ¿Quién tiene número 4? ¿Cómo se dice en español? Varias personas dicen 4, sé que no lo dije bien. Solo hay una manera que yo, solo hay una palabra que puedo decir en español. Oigan. Recuerden que la gente sorda le solía decir, oiga, sí, muy bien. Número 4, ya vino el 4, 5. Tarjeta de oración número 5, el hermano dice en la parte de atrás, muy atrás, muy bien. Una dama allá atrás, párrafo 91. El muchacho trae la tarjeta y luego de repente él las trae ante la congregación y la revuelve y solo le da una tarjeta. No importa en dónde esté o quién sea. Usted recíbala. Usted recibirá una. Entonces alguien puede obtener el número 1, el otro el número 15, el otro. Y luego ellos todavía no saben a partir de qué número comenzaría a llamar. ¿Ve? Así que solamente llego aquí y llamemos la que sea. Esa fue la 5, 6, 7, el número 6, levante la mano, si la tiene bien, 7, el número 7, muy bien, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ahora, esperen un momento, veo a dos, estoy equivocado, es un número, y un hombre y una mujer yendo por el otro lado, yo pensé que se estaban levantando para venir, veamos, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, bueno, empecemos con estos porque vamos a llamarlos a todos, vamos a llamar a cada uno, si el Señor lo permite, en un momentito más, pero solamente esperamos unos minutos más hasta que podamos saber si nosotros, si lo tenemos o no. Muy bien, todos se están sintiendo bien, párrafo 92, ahora, ¿cuántos hay aquí que no tienen la tarjeta de oración? Levanten sus manos, muy bien. Ahora sean reverentes, muy bien. Miren, para este lado, oren. Ahora recuerden, esta es una es nuestra última reunión. Ahora seamos muy reverentes. Miren para este lado. Ahora, mientras están formando la línea de oración por este lado, vamos a decir esto. Regresemos en el tiempo unos cuantos. Veamos una vez al Señor Jesús después de que Él cruzó el mar. Él llegó a la ribera por la mañana, se bajó de la barca y él iba caminando por la región. Una pequeña mujercita que tenía flujo de sangre, ella no tenía tarjeta de oración. Digamos, yo creo que nosotros, alguien apagó las luces. ¿Fue como algún propósito o qué? ¿O se apagaron automáticamente? Ellos lo hicieron.
es para que salgamos. Un hermano dice, no, algo sucedió en aquel lado, o algo, ya se están volviendo a prender. Alguien cometió un error allá afuera y movió el interruptor muy bien. Párrafo 93. Noten a nuestro Señor Jesús ahora. ¿Cuántos entienden esto? Nosotros no estamos tratando de decir que somos el Señor Jesús. Todos entienden eso. Muy bien. Nosotros somos sus hermanos. ¿Ven? Nosotros somos sus siervos. Pero es el solo un don al cual uno se somete. Amén, amén. Ahora observen esto. Aquí estamos unos hombres que son teólogos. Hombres entrenados en la palabra. Hermano, ahora hermano. Cuando ustedes empiezan a predicar un mensaje, si solamente tratan ustedes mismos de formarlo, no hacen ningún bien, ¿verdad? Pero cuando usted recibe la inspiración, usted de alguna manera simplemente baja, usted no sabe lo que va a decir. Eso es correcto. Los ministros dicen amén. Eso es estar predicando bajo inspiración, ven. Eso es el Espíritu Santo. Ahora yo no soy lo suficiente elocuente para hacer eso de esa manera. ¿Ven? Párrafo 94. Pero ahora, lo que tengo es solo un don de saber cómo. Solo cómo, por ejemplo, jalar la palanca. Y solamente hacerse a un lado, a un lado. Y es simplemente rendirse completamente. No puedo explicarlo. Ningún hombre puede explicar a Dios. Yo no puedo decirles cómo, lo que pasa y lo que empieza a suceder. Yo únicamente sé que es un pequeño don y yo tengo una manera de solo quitarme del camino. Y después de repente empiezo a sentir algo extraño, algo dulce, humilde. Y fíjese, veo esa luz dando vueltas, entonces sé que todo está bien. Esa es la razón por la cual me espero. Y luego cuando alguien empieza a hablar, ese es el motivo por el cual tengo a alguien aquí arriba, más como un ayudante. Vean, para pasar una persona a la vez, para así poder hablar con ella. Y luego cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en la persona, entonces empieza a captar la audiencia. Y entonces la audiencia comienza a cuestionarse, luego empieza a tener fe. Después, quien sea que tenga fe, entonces uno empieza a sentirlo aquí, allá. Luego por todas partes, ven. Luego solo está allí. Simplemente lo prueba. Párrafo 95. Ahora recuerden, es algo muy duro. Causa estrago. Jesús podía predicar todo el día. Eso no le molestaba. Pero cuando aquella mujercita tocó su manto y salió y se sentó, sacó virtud de él, eso es correcto. Bueno, cualquiera sabe que virtud es fuerza. Bueno, si él le acusaba eso al hijo de, si le causaba eso al hijo de Dios, nacido virginalmente, que nos pudiera causar a nosotros pecadores salvos por su gracia. Ven, ven, predicar. Usted pudiera predicar toda la noche. Eso no le molestaría, pero solo dejen que suceda una sola visión. Vea, es algo, es en el otro mundo. Uno mira a personas quizás cuando estaban muy pequeñitos, siendo bebés o algo, y uno tiene que hablar rápido. Porque usted sabe que está parado aquí. Está parado aquí. Sin embargo, está en otro lado, lugar lejos, en otro lugar, hablando. Y luego cuando uno sale de eso, uno no sabe lo que dijo hasta que lo escucha en la cinta. ¿Ven? Y no es algo humano. No es una persona. Eso es todo. Es Dios sin... Siempre está correcto. Él prometió eso. ¿Ven? Percibiendo sus pensamientos. La Biblia dice que eso fue lo que él hizo. Llámenlo como usted quiera, pero la Biblia dice Jesús percibía sus pensamientos. Párrafo 96. Ahora, yo quiero que ustedes crean ahora. Primeramente quiero que vean ahora cómo la sanidad sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Y yo creo que en imponer manos, alguien me atacó de una manera áspera sobre eso esta mañana. Dijo, no hay tal cosa como imponiendo las manos uno sobre el otro. No debería hacerse. Yo le dije, simplemente usted no lo ha leído en la Biblia, hermano.
Eso es todo. Desde la última comisión que salió de los labios de Jesucristo fue sobre los enfermos, pondrán las manos. Sobre los enfermos, pondrán las manos y ellos sanarán. Las últimas palabras que él dijo cuando dejó la tierra, su primera comisión que él le dio a sus discípulos, pues sanen a los enfermos, limpien los leprosos, levanten los muertos, echen fuera los demonios. Y el primer grupo que él envió en Mateo 10 y al último grupo que él ordenó, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Esas son las últimas palabras que él dijo. Y fue recibido arriba en gloria. Ciertamente, esa es la gran comisión. Lo que hace, yo no lo sé. Solamente es llevando a cabo lo que él dijo que hiciéramos. Párrafo 97. Pero aquí me imagino 90% de ustedes son creyentes o más. Ustedes son creyentes y ustedes tienen tanto derecho de imponer las manos sobre los enfermos como yo o como lo que tienen sus pastores. Todo lo tienen. Pondrán las manos los creyentes. Estas señales seguirán. No dicen los ministros, pero todo aquel que cree. Usted tiene el derecho. Todo lo que tienen, todo lo tienen. Como yo he dicho, no hay hombres grandes y hombres santos. No hay. Nosotros no lo somos, ninguno de nosotros es santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero no somos santos. Es el único santo. Ven, es su santidad. Aleluya. No la mía, no la de ustedes, la suya. Aleluya. Amén, amén. Pero miren, solo cierren sus mentes a cualquier otra cosa. Ahora, por los mismos 15 minutos, y ahora estos hombres están sentados aquí mirando alrededor. Y aquí está una mujer parada de Irán, enfrente de mí. Yo nunca la he visto en mi vida. Hasta donde somos desconocidos uno al otro, dama. Ustedes la escucharon. ¿Qué fue lo que dijo? Ella ha estado en mis reuniones varias veces, pero ella nunca, ni siquiera ha tenido la oportunidad de decirme cómo está. Ven, pero por lo tanto yo no conozco a la mujer. Ella está parada aquí. Ella está por algún motivo. Ahora, solo piénselo ahora. Tomen a San Juan, el capítulo 4, cuando Jesús se encontró con una mujer. Ahora recuerden, él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis. Párrafo 98. Ahora, aquí está un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez en su vida. Ahora, eso es verdad. Aquí estamos. Aquí está la Biblia de Dios. Allí está parada una mujer. Aquí estoy parado yo. No la conozco, nunca he visto a la mujer en mi vida. Eso lo sé. Eso es todo lo que sé. Ella está parada aquí. El día de hoy ella estaba en algún otro lugar y alguien le dio una tarjeta de oración y su número fue llamado y aquí está ella parada. Eso es todo. Hay muchos allá afuera. Anoche tomamos solo aquellos que no tenían tarjeta de oración. ¿Cuántos estaban aquí que vieron eso? Miren, la tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Ven, es la fe de ustedes. Tiene algo que ver. Ahora ustedes dicen, hermano Urano, ¿puede usted sanar al enfermo? No existe un hombre en la tierra que pueda sanar al enfermo. Ellos ya han sido sanados. Ustedes únicamente tienen que hacer que ellos lo vean o que lo crean. Párrafo 99. Ahora, si Jesucristo viniera a la escena y obrara a través de esa mujer y de mí, ahora, si obrase a través mío y no en ella, no funcionará. Tiene que ser en ambos, en los dos juntos. ¿Ven? Es como en usted, si usted tiene fe, lo creerá. Entonces, vean, trabajará entre los dos. ¿Ven? Es la fe suya y la fe mía. Yo lo creo. Si tan solo creen junto conmigo, hermoso. Entonces veremos las palabras y las promesas de Cristo cumplirse. Ahora, si alguien cree que está errado y usted cree que puede hacer la misma cosa, lo invito a que venga a la plataforma, ¿ven? Entonces no hablen nada al respecto. Ahora, vengan aquí. Dama, solamente quédese aquí. Ahora, quiero hablar de usted porque
Hay una poquita de fe. Solo quiero hablar con usted por un momento. Igual como nuestro Señor habló con la mujer. Ahora, sin conocerla, nunca la he visto en mi vida. Usted es una total desconocida para mí. Ahora, si el Señor Jesús hace algo aquí, igual como Él lo hizo en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, nos haría felices y nos pudiéramos ir a casa. Párrafo 100. De la misma manera que aquellos en un día, Él estaba en después de su muerte, entierro y resurrección, Él estaba, unos discípulos iban camino a Emaús. ¿Lo recuerdan, hermano? Camino a Emaús. Y se encontraron con el Señor Jesús y hablaron con Él todo el día y ellos no lo reconocieron. Pero cuando Él los llevó adentro esa noche y cerró las puertas, Él hizo algo exactamente igual como Él lo había hecho antes de su crucifixión. Y ellos supieron que era Él. ¿Cuántos recuerdan la historia? Seguro, ellos supieron que era Él, porque nadie más lo hacía de esa manera. Y sus ojos fueron abiertos. Y Él se fue, desapareció. Y Él se desapareció de su vista. Ahora, Él vive esta noche. Ahora, Él está vivo. Entonces Él hará lo mismo hoy, como Él lo hizo antes de su crucifixión. Eso prueba que Él es el que Él ha resucitado. Eso es correcto. Párrafo 101, hermano. Ahora, Él no tiene menos esta noche más que mis manos y las manos de ustedes. Él tiene mis ojos y la de ustedes. Eso es lo que Él está usando. Amén, amén. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Aleluya. Eso es correcto, hermanos. Los ministros dicen amén. Y la vid no lleva el fruto. Los pámpanos llevan el fruto. Energizados por la vid. Amén. Eso es correcto. Si ese es el primer pámpano que salió de la vid, Pentecostal escribió el libro de los hechos. Si ese árbol vuelve a dar otra rama, recibirá otro libro de los hechos. Amén, amén. Escribirá otro libro de los hechos, porque no dará una calabaza y después una sandía y después una granada. Dará la misma fruta cada vez. Amén, amén. Porque es la misma vida que pasa por la vid. ¿Ahora entienden ustedes? Amén. Párrafo 102. Ahora, en el nombre de Jesucristo de esta Biblia, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control, para la honra y la gloria de Dios. Ahora, si usted es un crítico, no se quede por más tiempo. Es el momento para que se vaya. Porque recuerden, espíritus malignos brincan de uno a otro. Y muchos aquí han estado en las reuniones y saben qué pasa. Si usted es, solamente quédese quieto. Si algo sucede, yo seré responsable. Ahora, dama, algo ha sucedido. Es su presencia. Ahora, si el Señor Jesús me revela algo que usted ha hecho, algo que usted quiera hacer, algo que usted ha hecho o que no ha hecho, o que quiera, que debería de hacer, o algo que usted lo sabrá. Igual como Él lo dijo a Simón, Él le dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Él le dijo su nombre, Él lo creyó, la mujer. Él le dijo a ella, tienes un flujo de sangre. Eso se detuvo. Y Él tenía, o igual que, bueno, algo que Él le dijo a alguien de algo que tenía mal. Por ejemplo, como la mujer que había tenido 5 maridos. Algo por el estilo. Solo algo como eso. Usted sabrá que es Jesucristo. ¿Lo creen usted? ¿Lo cree usted? La hermana dice amén. Tiene que venir de un pobre, de un poder sobrenatural, seguro. Yo sé eso. ¿Usted sabe eso? Yo sé eso. Muy bien. Párrafo 103. Ahora miren, si alguien puede ver la luz, se encuentra entre la mujer y yo. Ella está muy consciente de ello. La hermana dice, gracias, Jesús. Yo no conozco a la mujer, pero usted solo pregunte eso. Escuchen esto. En este momento vino algo como un sentir muy dulce. Si eso es correcto, levántese. Ven. Está justo a su alrededor. ¿No pueden ver eso? Es en otra dimensión. ¿Ven? Estoy mirándola directamente. Ahora, mientras la observo, usted es un creyente y usted está sufriendo. Si uno de sus mayores problemas es que usted es muy nerviosa, ¿sí? Y por causa de este nerviosismo le ha provocado presión alta, ¿sí? Exactamente correcto. Gracias, Jesús. ¿Ven? Sí. ¿Creen ahora? La congregación dice amén. Ahora, solo para que vean ahora qué es, qué no es. Vean,
Yo puedo quedarme nada más con esta mujer parada aquí y seguir platicando con ella. Pero vean, hay otros esperando en la línea, ¿ven? Otros tienen que venir y así como puede ver, no me quedé con una sola persona. Tenemos que traer a alguien más. Pero ahora, ¿quiere ver si el Espíritu Santo le dice allá algo más? ¿Les gustaría eso? Solamente levante su mano y digan, me ayudaría bastante. La congregación dice amén. Párrafo 104 les ayudará. Muy bien. Veamos. Yo no sé lo que él le dijo. La única cosa que sé que estará grabado en la cinta ahora. Espere un momento. Usted solo míreme y crea. Usted solo míreme y crea. Crea igual como Pedro y Juan dijeron, míranos, en otras palabras, danos tu atención, ¿ven? Y él percibió que tenía fe, y yo percibo que usted tiene fe, y ahora si yo veo que es algo en su brazo, o es presión alta o de su sangre, un doctor le puso algo alrededor de su brazo, eso es correcto, sí señor, eso es correcto, y dijo, usted tiene alta presión de sangre, y hay algo más, puedo verlo. Ellos van a preparar algo para hacer, pues una operación, la hermana dice, sí, se está preparando para una operación, eso es correcto, y en un problema femenino, y la van a hacer dentro de un par de días o a partir de hoy, eso es correcto, esta semana, eso es correcto. Ahora, ¿ven lo que quiero decir? Solo seguimos diciéndole a seguir hablando con ella, más cosas suceden, ¿ven lo que quiero decir? La congregación dice amén. Ahora, no soy yo. Pregúntenle a la mujer si eso es correcto o no. Interróguenla. Cualquier que la conozca, ¿ven? Miren, para este lado. ¿Creen que Dios puede decirme quién es usted? La hermana dice, sí, la ayudará. Yo sé que él puede. Señora Dons, ¿puede irse ahora a casa y créalo con todo su corazón? Sí, ¿ven? Párrafo 105. ¿Creen ahora en Jesucristo? La congregación dice, amén. Quizás solo levantaremos nuestras manos entonces para adorarle a Él. Él es Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esto. Rogamos ahora que tú le permitas a la gente ver que podamos tener un testimonio que es el mismo Jesús. Podemos testificar en la mañana que nosotros le hemos visto. Él estuvo con nosotros aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Te amamos, Señor Jesús. Haz que toda la gente te vea y crea, oramos Señor en el nombre de Jesús, amén. Ahora sean honorables, reverentes, respetuosos. Ahora esta dama parada aquí, ahora nosotros sabemos, no nos conocemos, me imagino, verdad, la dama que está parada enfrente de mí, usted no me conoce, yo no la conozco a usted. La hermana dice, sí señor, pero nunca me ha visto en su vida. Muy bien, ahora cree todavía todos ustedes. La congregación dice amén. Solo sean reverentes, solo sean muy reverentes. Si puedes creer, al que cree todo es posible, amén. Veo que algo que ha sucedido, solamente voy a esperar un minuto. Muy bien, ahora voltee para este lado. Solo un minuto, hermana. Usted que está parada aquí en la plataforma, si yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Si Él me permite saber algo de usted, que usted sabe. Si yo no sé nada de usted, usted es solamente una desconocida para mí, pero si él me revela algo que usted sabe si es verdad o no, usted podrá testificar eso, si eso es correcto o no, párrafo 106. Pero usted tiene uno de sus mayores problemas, y el mayor problema es una condición nerviosa. A usted le molesta y le ha causado un problema estomacal. Usted tiene un problema estomacal y una condición nerviosa. Y la condición nerviosa le ha provocado ese problema estomacal, lo cual es la causa acidez en el fondo del estómago. Es una úlcera péptica, justo en el fondo del estómago. La grasa y cosas le hacen eructar. Y luego veo que se aleja de muchas comidas de la mesa. Eso es exacto. Y luego usted ha recibido una noticia impactante que la acaban de dar. Usted tiene una tristeza, es una muerte, es su esposo que acaba de partir, la ha hecho nerviosa, eso es correcto, ¿no es así? La hermana dice, sí, yo creo que usted va a estar bien ahora, vaya, como coma su cena, Jesucristo la ha sanado,
Pero en ustedes, la congregación dice amén. Solo tengan fe en Dios. Eso es todo. ¿Ven? Párrafo 107 para terminar. Ahora, esta dama aquí puede mirar por acá, solo por unos momentos. Somos desconocidos el uno al otro. No nos conocemos, pero Jesucristo nos conoce a ambos. Bueno, ahora, si el Señor Jesús me revela algo, como lo hizo Él cuando Él dijo a la mujer, 5 maridos has tenido y tú tienes un tumor, una úlcera o un cáncer, tienes problemas domésticos o lo que pudiera hacer. Usted sabe que tendría que venir de Dios, ¿verdad que sí? La hermana dice sí. Vea, Él solamente le dijo una cosa a la mujer y toda la ciudad se arrepintió. Y aquí está, Él haciendo ahora más ahora porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también y más que estas haré. Yo sé que en la versión King James dice mayores, pero en el Spring Dialogue dice más, no se puede hacer mayores. Él paró la naturaleza, levantó los muertos. Usted solamente puede hacer más de eso. Vean la cantidad en vez de calidad. Usted también está sufriendo con una condición nerviosa. Usted tiene problemas de dama, el cual es un desorden femenino. Usted tiene un problema en el estómago que la hace molestando, que la está molestando. Eso es correcto. ¿Cree usted que él la puede sanar? ¿Cree usted que él lo hará? ¿Tiene a alguien en su corazón? No es así. Su esposo. Él no está aquí. ¿Usted cree que puede decirle? Si Jesús me revela lo que está mal con su esposo, creerá que soy su profeta, su siervo. Él está muy nervioso. Eso lo ha causado un problema de próstata. Eso es correcto, ¿verdad que sí? Tenga fe, no dude, solo créalo con todo su corazón. Mire, espere un minuto. Algo está sucediendo. Si esto es su mamá, la hermana dice amén. Es ella sentada allá atrás, al final del asiento. Ella tiene la enfermedad de Parkinson. Usted está orando por ella. Eso es correcto, señora Harris. Ah, ese es su nombre. Usted créalo con todo su corazón y regrese. Ponga sus manos sobre su esposo y sobre su mamá. Y recupérese en el nombre de Jesucristo. Párrafo 109 para terminar. Tengan fe en Dios. Creen en Dios. La congregación dice amén. Ahora yo creo que ahora solo debemos de alabarle a Él. No piensan así, amén. Solamente alabémosle. Digan, gracias querido Señor, Padre Celestial. ¿Cómo te damos gracias? Te alabamos, bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, el honor, nuestro agradecimiento y puesta en el nombre de Jesús, amén. Tengan fe, no duden. Solamente créanle que lo que Dios ha dicho es la verdad. Es todo lo que tiene que hacer. Ahora sean muy reverentes. Miren para acá. Párrafo 110 ahora. Amén. ¿Sí, hermano? Amén, mi hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Amén. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Ina Refrit. En español, no tengas miedo. O no temáis, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 7 de junio del año 1963. Hermana Erika, por favor, si puede continuar en los párrafos 110 al 119. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. 110. Ok, un segundito. Ok, continuamos con el mensaje. Be not afraid. No temáis o no tengas miedo. Párrafo 110. Ahora, aquí está un hombre. Somos desconocidos uno al otro, pero Jesucristo nos conoce a ambos. ¿Le cree usted a Él? ¿Me creerá como su siervo? ¿Lo hará? Ahora, cuando Jesús se encontró con un hombre, sucedió que lo encontramos a él haciéndole un milagro y fue en Simón. ¿No fue así?
Ese fue el primer hombre con el que se encontró. Muy bien. Él le dijo a Simón cuál era su nombre. Ahora, que el Señor me ayude a saber que está mal en usted, lo que sea. Sí, lo puedo ver ahora. Es un problema intestinal, el colon. Es el colon inflamado. Usted no es de por aquí. Tampoco usted viene del oeste, de este lado. Usted es de California. Hay alguien que lo acompaña. Él tiene una tarjeta de oración para que se ore por él esta noche. Él está sentado por ahí ahora. Él es su amigo y él está sufriendo con una condición nerviosa, como una crisis nerviosa. ¿Cree usted que él va a sanar? El hermano dice, aleluya. Yo también. ¿Cree usted que ahora Jesús me puede decir cómo se llama? Señor Hamby. Entonces regrese, ponga las manos sobre su amigo y crea con todo su corazón y ustedes dos pueden regresar sanados en el nombre del Señor Jesucristo. 111. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Ahora, oren, a mí me ha debilitado justo en este momento. Vea, oren y empezaremos a orar ahora por los enfermos. ¿Cómo se encuentra? ¿Habla inglés? La hermana dice sí. Si habla, ¿cree que soy el siervo de Dios? Sí, lo creo. Eso es lo que el ángel me dijo. Dijo, si puedes hacer que la gente te crea, no que me crea siendo él, pero que crea que él me envió. Sí, es por su pequeño niño. Sí, así es. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Sí, ¿lo creerá? Sí, lo creeré. Él está nervioso. Sí, lo provocó. Un susto, sí. Un perro lo asustó, sí, eso es correcto. Él se va a poner bien. Llévelo de regreso. Créalo con todo su corazón. Él va a estar bien. Es una conmoción. Pondré mis manos en usted, en el nombre de Jesús. No tema, no tema. Él lo superará y estará bien. ¿Ven? Sea agradecida. 112. ¿Lo creen con todo su corazón? La congregación dice amén, amén. Sí, sí puedes creer. Esta dama sentada aquí, hablando con la otra allí, con el problema en los senos nasales. Hace un rato algo le sucedió a usted. Fue que sanó del problema de los senos nasales. Amén. Usted créalo y vaya a casa ahora y sea sana. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Allá en la audiencia, ¿lo creen? Amén. ¿Qué piensa usted con su mano levantada sentado allá? ¿Cree que soy el profeta de Dios? Entonces esa hernia no lo molestará más. Su esposa está bastante enferma. Los doctores ni siquiera saben lo que está mal con eso. Solamente ponga sus manos sobre ella. Créalo con todo su corazón. Él sabe lo que está mal con ella. Ella se recuperará, si usted lo puede creer. 113. ¿Cree que Dios sana su problema de corazón parado allí? Entonces regrese a casa y sea sano. Ahora, si acaso no es este Jesucristo en nuestro medio, ¿qué piensan al respecto, pequeña damita sentada allá mirándome? ¿Qué está en la segunda hilera? Tiene problema en el pecho. ¿Cree que Jesucristo la sana? Póngase de pie y acéptelo entonces. Amén. Tenga fe en Dios, no lo duden. La dama allá volteó a verla y como que simpatizó con ella. Con el suéter rojo, sentada. Tiene problema en los senos nasales. ¿Cree que el Señor Jesús puede sanarla? Sí. Póngase de pie y acéptelo, y sea sana. ¿Amén? Esa es la manera de hacerlo. ¿Qué piensan al respecto, sentado allá, hermano? ¿Cree que soy su profeta? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Su alergia se ha ido. Jesucristo lo sana. Aleluya. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Amén. 114. ¿Cómo? ¿En dónde nos detuvimos? En la tarjeta 15, esa fue la tarjeta de oración 15. ¿Cuántos más de los que están aquí tienen tarjeta de oración? Vamos a deshacernos de estas tarjetas. Fórmense de este lado, ustedes mismos. Permítanme mostrarles que la sanidad no solamente pertenece a un hombre, pero permítanme mostrarles lo que Dios puede hacer a través de sus siervos humildes que están aquí. Vengan para acá, hermanos. Me pregunto si ustedes, hermanos, pueden pasar para acá. Justo aquí a mi lado, caminen, vengan directamente hasta la plataforma, caminen directamente por aquí por un minuto.
Sí, muy bien. Lo vamos a hacer. Vamos a orar por ellos aquí mismo. Quiero que la gente vea eso, que Dios puede usar a sus siervos. Vengan, vengan ustedes, ministros, vengan para acá. Yo voy a bajar junto con ustedes. Ven, y ven, les voy a mostrar que Dios sana a los enfermos a través de sus pastores. Un hermano dice, para abajo de la plataforma, no hace ninguna diferencia de la manera que ustedes quieran. Amén. Eso está bien. 115. Todos ustedes que tienen tarjeta de oración, caminen hacia acá. No lo duden. Ustedes créanlo. ¿No lo creerán ahora con todo su corazón? Ahora, pastores, unos que se coloquen allá abajo, los quiero a cada uno de ustedes. Mientras estoy orando, quiero que todos, que unos de ustedes bajen allá y asegúrense que su mano toque a cada uno que está formado. ¿Ven? Y no puedo alcanzar a cada uno de ellos, pero ustedes sí pueden. Eso es, bajen allá, pónganse entre ellos. Todos ustedes allá, créanlo ahora. Vamos a llegar a ustedes en un momentito más. Crean ahora junto con nosotros. Cada uno de los que están aquí, recuerden, Jesucristo los conoce. Él sabe exactamente lo que están pensando. Ustedes saben eso. No hay ni siquiera uno de ustedes que Él no les puede decir ahora mismo. Ustedes se dan cuenta de eso. Entonces, Él está aquí. Es Él, no soy yo. Yo solamente soy su hermano. Ahora créanlo mientras oramos. Yo voy a orar por ustedes y estos pastores. Vean, yo no quiero irme de la ciudad y que la gente piense, bueno, el evangelista estuvo aquí, él hizo esto. Yo quiero que sepan que sus pastores tienen la misma autoridad. Él quizás no tenga visiones. Tal vez acontezca una en una generación, pero él tiene la misma autoridad dada por Dios de imponer las manos sobre ustedes. Es exactamente lo mismo. 116. Ahora, oremos todos. Mantenga sus cabezas inclinadas ahora. Y cada uno, cuando ustedes sientan la mano de su pastor tocándoles, solo recuerden, tiren su tarjeta de oración. Levanten sus manos y denle gracias a Dios por su sanidad. Y regresen animados. Y vean lo que acontece. Nuestro Padre Celestial, estamos reunidos aquí ahora en medio de este pueblo, en la presencia del Dios Todopoderoso. Oh, gran Jehová eterno, quien trajo a Jesucristo, tu Hijo. Yo oro ahora a medida que estos pastores, las manos de Dios, y a medida que yo pongo mis manos sobre nuestras hermanas aquí, yo oro que tú te encuentres con ellos, Señor, cada uno. Que el poder de Jesucristo descienda sobre esta audiencia ahorita mismo, mientras estos pastores están tocando a esta gente, y que cada uno de ellos sea sanado en el nombre de Jesucristo. Satanás, has perdido la victoria. Jesucristo está presente para ungir estos pañuelos para sanidad de los enfermos, para hacer la obra que Él prometió hacer. Y nosotros, como sus siervos, te retamos por nuestra propia fe en su resurrección, en su presencia ahora. Después de 2000 años trabajando espiritualmente a través de su iglesia, sal de esta gente en el nombre de Jesucristo. Déjalos libres, sal fuera por medio del nombre de Jesucristo. 117. Ahora, mientras están imponiendo las manos sobre los enfermos, si hay un pecador o una persona que quiere ser salva, que quiere venir alrededor del altar ahora, a un lado, póngase de pie y pase al frente ahora. Estamos aquí para ministrar. Si la ayuda personal puede venir a estar con ellos, los que se pusieron de pie y que vinieron, cualquiera que quiera venir ahora para orar, venga directamente, ya sea que tenga una tarjeta de oración o no, es bienvenido a venir aquí y que se le imponga las manos. Vengan ahora, mientras aún estamos esperando. Si hay uno entre ustedes que esté necesitado, que necesite el Espíritu Santo, que necesite salvación, que necesite sanidad divina. Nosotros estamos aquí como ministros de Cristo para servirles en la capacidad de imponer las manos y asegurarnos que sean llenos con el Espíritu. Todos los que quieren tener a este Jesús que conoce los secretos de su corazón, ustedes, personas que no lo conocen a Él, y ustedes sienten esa rara sensación alrededor de su corazón, yo sé que están unos aquí. El Espíritu Santo me lo está diciendo. Vengan aquí ahora, vengan aquí. Si usted puede levantarse de su asiento y caminar por este lado y decir, Señor Jesús, yo vengo porque necesito de ti y estoy viniendo para recibirte. Dios le concederá su petición si es que no dudan. Y crean con todo su corazón que las cosas que han visto ahorita
son las obras de Jesucristo. Si usted es un metodista, venga. Si usted es un bautista, nazareno, peregrino de santidad, católico romano, judío, ortodoxo, de clasificación pecador, ateo, a mí no me importa que sea. Venga hasta acá, creyendo en Dios, y vea lo que sucederá ahora mismo. Venga, quiero verlos reunidos aquí. 118. Yo creo que el Espíritu Santo, en este gran y crucial momento, en esta gran hora, cuando nos hemos pasado del tiempo, pero sin embargo, yo creo que ahorita mismo Dios le va a contestar su petición. Si tan solo me creen, usted lo ha visto a él tomar. Seguramente yo les estoy diciendo la verdad. Muy bien, hermana. Usted puede irse por este lado, que sea sanada. ¿Ven? Ahora, seguramente que me creerán. Aquí están todos los que ahora tienen necesidad de Dios. Vengan, parecen o párese al lado. En alguna parte, solamente póngase de pies. Sea un testigo y diga, yo lo atestiguo, Señor. Y luego, si hay algo errado, párese en donde esté. Párese inmediatamente, sí. Si necesita de Dios, eso es correcto. Si no puede ponerse de pies, eso es, yo tengo necesidad de ti, Cristo. Ahora, por favor, créenme, ¿me creen ustedes? ¿Creen ustedes que es Dios hablándome? Si es así, levanten sus manos, si lo creen. Gracias. Ahora, por cuanto han creído, si les he dicho la verdad, Dios es testigo. Yo les he dicho la verdad, Dios está aquí atestiguando que les he dicho la verdad. Mire, les estoy diciendo la verdad ahora. Si ustedes miran a Dios y por fe dicen, Señor Jesús, si usted es un pecador, diga, yo confieso mis pecados. Si usted quiere el Espíritu Santo, diga, Señor, yo necesito tus bendiciones para que me lleven a través de la vida. Yo quiero el Espíritu Santo. Si usted está enfermo, diga, yo necesito sanidad, Señor, y ahora lo recibo de ti. Yo lo creo, si ustedes lo hacen, entonces los recibirán. 119. Ahora, levante sus manos cada uno en su propia manera. Tiene que ser la confesión suya, y yo voy a orar por ustedes aquí. Ahora, créanlo, y ustedes oren. Yo voy a orar por ustedes, y ustedes oren por ustedes mismos. Solamente oren, confiesen sus faltas, confiesen sus debilidades. Hagan una promesa a Dios que ya no será débiles, sino fuertes. Ustedes no son cobardes, ustedes no van a enfermarse. Ustedes ya no le van a servir el pecado por más tiempo. Ustedes van a servir a Dios. Hagan su confesión y créanlo. Es su alma, es su responsabilidad, eso es correcto. Alguien entró en fuego, esa es la manera de hacerlo. Solamente créanlo. Señor Jesús, esta gran hora está aquí, el gran y crucial momento, el último día de la fiesta está aquí, la última oportunidad. Esta gente tiene necesidad, permite que el Espíritu Santo descienda, Señor, que la gente lo pueda ver, sentir y saber que eso es de Dios. Cristo es su vida tratando de entrar a esta hora y concédeles el gran y profundo deseo de sus corazones. Concédelo, Señor, llena a él, a ellos con el Espíritu Santo, sana al enfermo, recibe gloria a tu nombre. Ahora, Satanás, has perdido la batalla, has perdido la reunión, has perdido la victoria. Yo reclamo la victoria en el nombre de Jesucristo. Para cada persona que está aquí, sal de aquí, Satanás. Ya no puedes sujetarlos por más tiempo. Yo los reclamo como trofeo para el Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Ina Refrim. En español, no tengas miedo o no temáis. Predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana, nuestro siguiente mensaje en el orden cronológico. Estamos en la lectura. El siguiente mensaje titulado Conferencias, predicado también en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Agradeciendo a todos ustedes, primeramente a Dios, vamos a despedir con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial,
por este gran privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de día a día, de entrar en la cena de tu palabra. Un mensaje glorioso, Padre, que tú nos enviaste al mundo, Señor, así como en el tiempo de Noé. La ciencia estuvo muy de más avanzada, Señor, pero tú enviaste un mensaje, Señor, y 8 almas fueron salvas. Aún copiaron las pequeñas embarcaciones o barcas, Señor, pero no fue de acuerdo a la construcción que estaba en la Biblia. De la misma manera, hoy tú dijiste como fue en los días de Noé, será el tiempo del fin, o Padre, en la segunda venida, o Padre amado, entonces tu palabra construyendo el arca cada uno, nuestros cuerpos mortales, Señor, donde serán convertidos en inmortales, oh Padre. Mientras estamos pasando en este mundo, espacio de tiempo llamado mundo, Señor, peregrinando, Señor, queremos entrar rápidamente en tu cena, en tu palabra, oh Padre. Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ese fue tu mensaje, oh Padre amado. Razón que tú dijiste de Habacuc 3.14, que la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Entonces todo se ha cumplido, Señor. Agradecidos por este glorioso tiempo que tú nos has enviado, Padre amado. Nos despedimos, no de tu presencia, sino de este glorioso compañerismo. Bendice cada alma, cada corazón que ha lecturado. Te pedimos también, Señor, que nos unjas a cada momento, cada instante, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese nombre, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los 7 sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el precio que le ha costado al Mesías su redentor. Y seguirán a Cordero por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de expiación, revelado el misterio de la fiesta de la
vida, vivo sanado. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar. Y abrí el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida. Mas él fue herido por nuestra rebelión, fue molido por nuestros pecados. Compacto eterno.